dreams among the stars while I'm standing on the pavement. Spinning around, lost and found, just trying to make a stay. Suck the life right out of my veins when you spoke my name. Got the kind of thing going that tips the scales, yeah, you keep me sane. I'll be the clouds beyond your skies, I'll flutter by like butterflies. I'll be the blue inside your eyes, your crazy loving keeps me paralyzed. This is what it feels like. All this is what it feels like. You see reflections of you. All this is what it feels like.
Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magic Block TK. Muy buenas noches, muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Venimos a tope, vamos a comenzar por fin ya el Road to Mythic. Todavía no he jugado nada de Ranked. Estoy, bueno, lo podéis ver aquí perfectamente ahora mismo. Estoy en. De hecho, estoy en Platino 4, tanto en construido como en limitado. Y vamos a comenzar el Road to Mythic ya de estándar, ya con las nuevas cartas de Kaldheim. Vamos a probarlas. Y bueno, como digo, muy buenas noches a todos. Buenas, Eredor, Xavier. Bueno, Xavier, te voy a decir directamente. Muchas gracias, bienvenido. Miguel, Francisco, Macar, buenas noches. Rodenas, Alex, por supuesto, buenas noches. Cromo dice, Bonanit, Road to Top 1200. A ver si este mes sí lo consigo, que el mes pasado al final me dio mucha pereza y ni siquiera lo intenté. Javi Lach, muy buenas. Milhouse, buenas noches. Miguel, bueno, ya te he saludado, bienvenido de nuevo. Puchoni, Escorpión, Japita, Blitz Quimera, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Y aún no he elegido el mazo con el cual lo voy a hacer, ¿eh? O sea, no sé, me gustaría un poco también vuestra opinión. ¿Qué mazo queréis que juegue? De los típicos que se están jugando ahora en estándar y de los que, bueno, he mostrado ya un poquito ayer y en el vídeo de YouTube también y todo eso. Puchoni dice, en estándar la Monogreen Food va como piña colada. Me gusta mucho Monogreen Food. Me faltan cartas, habría que usar comodines para completar el mazo. Roble Roble, buenas noches. Bozarrio también, bienvenido. Y Gallade, ¿qué tal? Bienvenido. Serg, buenas noches. Esta mañana he montado la Monoblue Tempo para ver si consigo subir a platino, pero me quedo estancado y no subo. Hombre, a platino vas a llegar con ese mazo. Es un mazo suficientemente bueno. ¿Quién 314 dice el de Ángeles? No tengo montado el de Ángeles. Oye, Igle, muchas gracias por esa suscripción a través de Twitch Prime. Primer mes, bienvenido. Te voy a regalar un cofre de Streamloots como agradecimiento que tienes ya en tu cuenta. Por esa suscripción. Y por cierto, las suscripciones de ayer las tengo pendientes aún todavía. Me faltan Bozarria, por ejemplo, y Itenosuke, Jimmy y King, que aún no me he puesto en contacto con ellos para darles el cofre. Así que sin falta, a cuando acabe el directo, hablo con ellos. Bueno, muchas gracias, Alex. 6 meses de suscripción de nivel 1. Muchísimas, muchísimas gracias por todo ese apoyo. Ya sabes, tengo que mandarte una cosita. Pero de momento, para empezar, ya tienes un cofre de Streamloots como agradecimiento por esa sub. Dice, ¿cómo pasa el tiempo, Domingo? Lo bueno pasa rápido, dice Alex. Es cierto, lo bueno pasa volando. Es increíble, 6 meses ya. Y bueno, ya eres de los que está aquí casi, casi desde el principio. Ha saltado otra notificación más que me parece que no le he dicho nada. Alguien que sea. Sí, Adonai, gracias por el follow, bienvenido. Big Man, buenas noches. Croatoan, bienvenido también. Naoki-kun, muy buenas. Ed dice, ¿no tendrás una Rakdos Midrange o una Dimir de control? No, ahora mismo la verdad es que no. ¿Qué comodines tengo, por cierto? Tengo 4 raros, 3 míticos. Me da para pillarme. Me faltan aquí un par de bendiciones escarchadas y un Borinclex para la Monogreen Food. Es un mazo que me interesa. Vamos a terminarlo. Me gasto los comodines y listo. Ron, buenas noches. Bozarria, no, pero luego te escribo, ¿vale? Que ayer se me olvidó, se me pasó ponerme en contacto con la gente a la que tenía que mandarle un cofre, porque no está en Streamloots y me supone un poco más de jaleo y tal. Giorgio, muchacho, buenas noches. Dreju, buenas noches también, bienvenido. Sí, Rakdos con Kaldheim, la Rakdos Sacrifice está bastante bien. Se zampa a Rogues y sí. El problema es que va bien contra Rogues, pero no va bien contra el resto de mazos. Al menos la sensación que me está dando, ¿no? No sé. ¿Cómo vas de comodines? Pues regular, porque el problema es que si tú intentas hacerte el 4-por de Kaldheim drafteando, vas a tardar un tiempo. Por lo menos un par de semanitas necesitas drafteando. Entonces, como llevo una semana drafteando y tampoco estoy drafteando demasiado, sinceramente, tengo que tirar de comodines cada vez que quiero probar un mazito. Ya veis, pues ahora me acabo de gastar 3 o 4 comodines y cada vez que quiero probar un mazo, pues 3 o 4 comodines voy gastando y no me queda casi ninguno. Esa Monogreen es un misil, sí. Me fío de ti entonces, Dreju, ¿eh? La jugamos entonces. Jugamos la Monogreen Food a ver qué tal. Es igual que la anterior. O sea, es igual que la Mono Green Food que ya teníamos en estándar previamente. Lo único que se añade es el Borinclex, que al fin y al cabo es otro pino más al mazo. Y la Bendición de Escarcha, que bueno, añade contadores, lo cual tiene sinergia con el Borinclex. Y también tiene, bueno, sinergia pues un poquito, bueno, hacer tus criaturas más grandes y todo eso, ¿no? Dice Dreju que la lleva con el troll. Me imagino que te refieres a este troll, ¿no? Sí, está jugando mucha gente los mazos con Jorion de control, con verde, está muy pesado ese tema, sí, las poquitas partidas que he visto han sido así, ¿no? Buenas, carcelero, ¿qué tal? Bienvenido, carceleros DP o carcelero SDP, no estoy muy seguro. Fer, buenas noches, Bureisho, muy buenas noches, me alegro mucho de verte por aquí, como siempre. El troll de la espesura. El 4-4 carro ya, ¿en serio? No parece que tenga mucha sinergia con el mazo, ¿no? Simplemente es un bicho de pegar. Madre mía, no puedo creer que ponga Trout de la y me salgan 50 cartas. Sí, en serio, es un 4-4 carolla. Ese bicho es buenísimo. O sea,
Claro, tienes razón, porque tiene la sinergia de que se juega dos veces como criatura, te puedes saltar dos veces el Crownbledge con él, acelera el maná cuando te lo matan. Claro, no lo había pensado. Tiene bastante lógica, ¿no? Claro, es que muere y luego da dos de maná y luego vuelve encima, vuelve a disparar el Crownbledge, etcétera, etcétera, claro. No, no, no dispara el Crownbledge porque es un token, ¿no? Cuando vuelve. No dispara el Crownbledge. Bueno. Vamos a probar el mazo, yo creo, de todas maneras. Lo vamos a probar así. Buenas noches, Holy Stick. ¿Qué tal? Bienvenido. Claro, claro, no dispara el Crownbledge, efectivamente. Vamos a probar ese mazo. Venga, vamos a jugar con la Monogreen Foot. Y luego la probamos con el Troll. Vamos a empezar sin el Troll y luego lo metemos. Así vamos jugándola con diferentes variaciones. JVGN, buenas. Una pregunta básica. ¿Más o menos cuánto control debe tener un deck blanco? Depende, depende. Mira, yo creo que una de las cosas particulares que tiene el color blanco es que es un color que lo mismo se identifica mucho con el control, lo mismo se identifica mucho con todo lo contrario, con mazos agresivos, súper agresivos, ¿no? Así que ni una ni otra. Depende del tipo del mazo, ¿no? Ya digo que el color blanco precisamente es un color que se puede decir que puede ser un mazo, o sea, puede ser un color de control generalmente combinado con azul, vale, eso sí que es cierto, o un color puramente agro, las monoblancas agresivas, o con rojo, también es bastante, bastante habitual. Voy a guardarme los mamuts en mano, ¿eh? Mira, esto posiblemente a lo que nos estamos enfrentando precisamente seguramente sea una monoblanca agresiva, seguramente, ¿no? Bigfoot, buenas noches, dice blanco es horrible, es demasiado limpio. No, blanco, negro. Congregar a las tropas, enseguida vamos a saber qué mazo es. Humano. Un mazo Orzhov de humanos. Es bastante extraño, la verdad. Ah, supongo que... ¿Sabéis qué es lo que pasa? Que me da la sensación de que nos va a matar la bestia enamoradiza. Ahora me arrepiento de no haber jugado... Nos va a matar el token 1-1 y la bestia enamoradiza no va a poder atacar, así que me la guardo un turnito más. La pena es no haber jugado un mamut girado en algún turno para poder jugar al Crownbledge en el cuarto turno. Vamos a ver qué es lo que pasa. Gab, buenas noches. A ver, Bigman nos dice, yo he estado toda la tarde jugando y me he enfrentado el 90% en estándar con la baraja de control con Splash Verde, con una naya de aventuras y nada, fracaso. A mí me ha pasado lo mismo. Yo he estado esta tarde precisamente grabando vídeos para YouTube. ¡Ey, Volk! Me ha pasado exactamente eso. Lo que acabas de contar. Igual, literal, Volk, muchísimas gracias por esa raid. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos todos los que venís de parte de Volk, la armada, la fuarmada. Magikarp, buenas noches. Albert, buenas noches. Nox Game ya está por aquí. Truco True, Tania GC10, gracias, bienvenida o bienvenido, no estoy muy seguro, bienvenida será, ¿no? Pepe Mil, buenas noches, aunque creo que ya había saludado. Giordano también está por aquí. Estela Cero también, buenas noches. Pues mira, nos ha faltado un mana. ¿What? Protección contra impares. ¿Y ahora qué hacemos? Nos acaba de destruir, ¿no? Protección contra impares. Madre mía. Buenas, Discontroller, ¿qué tal? Bienvenido, Antonio CS, buenas noches. Hombre, y Jesús también está por aquí con nosotros, qué alegría verte. Y Farand Matt, buenas noches, bienvenido. Pues aquí estamos, ya disfrutando de la noche, comenzando el Road to Mythic. Vamos a comenzar a rankear ya esta temporada, este mes, que aún no había tocado rankeds prácticamente. Dice quien 314 que le ha jugado esa baraja. Wow, pues la verdad es que no se ha jugado una sola criatura y ya me ha frenado totalmente, ¿no? Ya estoy sufriendo, ya lo estoy pasando mal. Buenas, Diego, ¿qué tal? Bienvenido. Nomo, buenas noches. Satimipo, un saludo. Dice, crack, ¿qué pasa por el barrio? Pues aquí andamos sufriendo. Ya empezamos mal, porque ya empezamos sufriendo, efectivamente. Le podemos matar la aventurera de Bordelava, pero ¿sabéis qué es lo que va a pasar? Seguramente, si juego el lobo feroz, seguramente en respuesta me haga algo y la hayamos liado. Así que no voy a jugar el lobo feroz. No voy a intentar matar eso. Me aguanto y punto. Me quedo como estoy y listo. Pasamos el turno y ya está. Dan Miatán, muy buenas noches, bienvenido. Y Jesús, buenas noches también, bienvenido. A ver, Bigfoot dice, viendo las cartas de la presentación tengo 3 o 4 tierras dobles raras, 2 con fecha y una de arte extendido. Eso es suerte. La verdad es que sí, que no te puedes quejar. A ver, Álvaro Girón dice, yo voy 3-0 de momento en el desafío con la Gruul. Dadme suerte, pues mucha suerte, muchos ánimos y a ver si te sacas las 7 victorias. Luego nos lo cuentas. Y Holy Stick dice, al fin llegué a Mítico con Mono Blue Tempo Nevada. Joder, pues hace un momento acaba de decir alguien que le estaba costando mucho. ¿Pero qué es esto? ¿Qué hacemos ahora contra esto?
que le estaba costando, madre mía, que le estaba costando mucho a la gente, a alguien con Monoblue Tempo Nevada, llegar a platino. What? ¿Por qué son 4-4? ¿Por qué son? Ah, bueno, claro, más uno, más uno, más uno, más uno, más uno, más uno, claro. My God. Podemos matar al general kurdo, este de aquí, con el lobo feroz. Creo que merece la pena hacerlo. Porque esto entra como... No, espérate, entra como 4-4, como 5-5, indestructible. Vamos a matar al general kurdo. Venga, matemos al general kurdo. Él se lo ha buscado. No sé si pagar o no pagar. Voy a pagar y vamos a pillar una tierra. Creo que no he jugado tierra, ¿verdad? Sí, había jugado tierra. Bueno, no pasa nada. Aquí la parte positiva de esta partida es que tenemos muchas más criaturas que él. Y vamos a generar un flujo incesante de criaturas. Y él no. Es una mono blanca. Bueno, no es mono blanca. Lleva negro para el kurdo y cosas así. Llevará algún removal seguramente. Pero como digo, la ventaja es que nosotros podemos llenar la mesa de criaturas. Podemos poner 30 criaturas en mesa al final y la acabaremos sobrepasando con paciencia, ¿no? Entre el Cromledge, el rastro de migajas y la ventaja de cartas. Bueno, con un mata gigantes, pues nos mata el lobo. No pasa nada, juega el mata gigantes, que es un 3-4 porque el maldito mata gigantes tiene que ser humano, por supuesto. Sí, baje, sí. Marcus X, buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido. Vale. Ojo a esto. La ventaja de cartas de este mazo es prácticamente, podríamos decir que es del orden de ridícula. Ya os digo, al final le vamos a acabar sobrepasando. Salvo alguna sorpresa. No sé si él nos puede dar alguna sorpresa fea de aquí en adelante. Bueno, tiene el mata gigantes para girar bicho, pero le quedan solamente dos cartas en mano. Y la cuestión es que nosotros vamos a seguir llenando la mesa. ¡Wow! Vale. Esto es otra historia. Ha puesto 6-3-3 con el Oblita. Hola, pues el mazo mola, no está mal. ¡Hey, Nandi! Buenas noches, bienvenido. Y Bercis Maxone también. Buenas noches, bienvenido. Pues no sé yo si vamos a poder pasar, ¿eh? Ya tiene demasiados bichos grandes. Uno, dos, tres, cuatro nevados. Pagamos con cuatro nevados. Y vamos a ponerle cuatro contadores. Yo creo que a este que se lleve muchos bichos por delante, ¿no? Pegaría 12. Y no nos lo puede girar precisamente este turno. Decide rendirse. No sé por qué se ha rendido tan pronto. O sea, sinceramente, creo que le íbamos a acabar sobrepasando a pesar de todo lo que ha puesto en mesa, ¿no? Creo que le habríamos acabado sobrepasando, pero no lo veía yo nada claro, ¿vale? O sea, yo aquí iba a hacer un ataque bastante bestia, pero no sé si iba a ser suficiente. Bueno, pues nada, la primera partida de Victoria Cherokee, buenas noches, bienvenido. Rosendo también, buenas noches, madre mía. Cómo me gusta ver a todos los amigos del canal por aquí pasándose. Actor pagado, me ha pillado Miguel. Justo era eso. Juanqui, buenas noches. Godrose, bienvenido. Melchia también, buenas noches. ¿Cómo estáis todos? Estamos comenzando a rankear, ya digo, esta season. Pepe Mason, o Pepe Mason, no sé muy bien. Buenas noches, bienvenido. Estamos aquí comenzando las rankeds esta season. Standard, estamos jugando Best of One. Ya cuando haya que preparar torneo, ya jugaré Best of 3. De hecho, probablemente el mañana o el miércoles empezaré a jugar ya Best of 3 para preparar el torneo el jueves. Ah, os aviso, os cuento. Lo sabéis, ¿verdad? Ah, bueno, por cierto, tenemos una colección nueva de Streamloots de San Valentín con cartas especiales que para hablar de amor. Porque lo que necesitas es amor. Shus Michael, muy buenas. Que se me había olvidado comentar lo de la colección de Streamloots de San Valentín. Que este 14 de febrero, San Valentín, es el día del amor. El amor. Y lo vamos a celebrar por todo lo grande. Bueno, tenemos tres tierras. Voy a jugar los dos bichos, ¿vale? Voy a jugar el Edro y el Mamut. A ver cuál nos mata. Dice Magikarp que Volk os ha hablado mucho del amor en su stream. No sé cuán, si, o sea, lo digo sinceramente, objetivamente quiero decir.
Sin malicia, no sé cuánto sabe de amor Volk. Cuéntanos, si Volk está por ahí, que cuente un poquillo, o contadme un poquito lo que ha dicho. Keniki, buenas noches, lo que necesitas es amor. Jesús Puente se ha aparecido en el stream. Sí, lo he dicho pensando en Jesús Puente, la verdad. Vale, nos volvemos a enfrentar ahora a un mazo de estos de Jorion, de control. Vamos a ver, si no nos mata el mamut y no nos contrarresta el Cromlech, sería un paso muy grande para nosotros. Keniki dice que tenemos una edad, lo sé. De hecho, lo he dicho pensando en eso. O sea, bueno, queridos amigos. Para los que se acuerden de Jesús Puente. Vale, se ha girado entero, por tanto sabemos que el Cromlech entra, por tanto tenemos un flujo ya incesante de cartas. Verde, azul, negro, rojo... O sea, estos mazos son tetracolores. La verdad es que vaticino un futuro muy negro para el futuro de Magic en estándar. Ya tiene mala pinta la cosa, ¿eh? Acabamos de empezar y ya tiene mala pinta. Vale, aquí él está un poquito ya forzado a mover ficha. ¡Ey! Anonymous, no sabemos quién, Anonymous, ha regalado... Bueno, Anonymous, muchísimas gracias, pero ¿cuántas suscripciones has regalado? 5 suscripciones, Anonymous, joder. Y los afortunados son Zambi, Antonio CS, The Mike, Bafón, enhorabuena, y Versetti. Y pues Anonymous, muchísimas, muchísimas gracias por esas 5 donaciones de suscripción. ¿Cómo te quiero regalar 5 cofres de Streamloots por esas 5 suscripciones? Obviamente. O es que es alguien anónimo, es que no lo podemos saber. No es que sea un nickname, es que es alguien anónimo, un donante anónimo. Joder, me da pena no darte alguna recompensa o algo. Me gustaría mucho saber quién eres para recompensarte. Bueno, muchísimas gracias a ese donante anónimo que nos acaba de regalar 5 suscripciones de Twitch Prime. A todos, a 5 personas, a 5 afortunados al azar, así que enhorabuena a los afortunados y muchas gracias por esa increíble donación, muchísimas, muchísimas gracias. Buenas noches también a Rust, Víctor, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estamos? Y César Pablo y Meser, buenas noches. La caravana de Jesús Puente, madre mía, ve conmigo aquí a la caravana. Pepe Mil dice, ahora se te va a llenar la cuenta de susurros diciendo que ellos son el anónimo. Es verdad, no lo había pensado. Y, hola, ¿qué dices? ¿Ya me está jugando esto? ¿Ya tienes 7? Y aprovecha también el momento, Darthorn, muchísimas gracias por esa suscripción a través de Twitch Prime. Se agradece un montonazo. Te voy a regalar un cofre de Streamloots, ¿de acuerdo? Como agradecimiento, pero como creo que no tienes cuenta de Streamloots, luego me pondré en contacto contigo para darte ese cofre, ¿vale? Y Obabu, muchas gracias también, otra suscripción más, habéis disparado el tren del hype. Yo ya no sé ni por dónde va el tren del hype. Está loquísimo el tren del hype. Supongo que estará en nivel 2. Obabu, lo mismo, muchísimas gracias por esa suscripción. Primer mes ambos, tanto Obabu como Darthorn, muchas gracias por animaros a suscribiros al canal. Es un apoyo muy grande para el canal. Obabu, tú ya tienes tu cofre de Streamloots porque tienes cuenta de Streamloots, y luego ya me pondré en contacto con Darthorn. Muchísimas gracias a ambos. Y por cierto, estamos en nivel 3 directamente del tren del hype. Gracias a todos por esas suscripciones. Se agradecen un montonazo. Bueno, pues no hay mucho que pensar, ¿verdad? Aquí lo bueno es que robamos millones, literalmente, de cartas. Voy a morir por mazo, lo veo venir. Una tierra sí quiero. Una gansadrada también está bien, robamos carta extra. El problema es cómo matamos este Tibalt. Pero bueno, ya lo mataremos algún día, supongo, ¿no? Y Estela Cero, muchísimas gracias por esa donación de 100 bits, que ya, o sea, el tren del hype del nivel 3, como si casi llegamos al nivel 4. Muchísimas gracias, Estela Cero, por esos 100 bits. ¿Qué más puedo hacer aquí? Yo creo que nada más, ¿no? Venga, si nos exil... Bueno, ahora veremos qué es lo que hace. Y Diego, muchísimas gracias por el follow, bienvenido. Muchísimas gracias, Estela Cero, en serio, por esos bitazos. ¿Qué me ha exiliado? Oh, un rastro de migajas y una tierra por su parte.
A ver, el Tibalt, lógicamente, es muy bueno cuando toca mesa, pero cuesta 7. Lo que pasa es que, claro, ha jugado un mazo de mega rampeo y ha sacado 7 de maná muy pronto. Cocinero pero gamer también, muchas gracias por esos 100 bits. Muchísimas gracias a ambos por esos 100 bits donados. El tren del hype, no sé en cuánto está ahora, está en un 14%. A ver, es que cuesta mucho subir al nivel 4, cuesta muchísimo. Pero vamos, muchísimas gracias por el apoyo gigante. Una vez conseguimos culminar, completamos el nivel 5, que es el máximo del tren del hype, lo cual ese día me quedé flipando, me quedé alucinado totalmente. Y hoy, vamos, estoy igualmente satisfechísimo, si existe la palabra. Vamos a ver si nos deja matar el Tibalt. Quizás en lugar de la gansa podría haber jugado el lobo feroz. Me he querido guardar el lobo feroz, pues si jugaba algún bicho, poder matarlo o algo por el estilo. Podemos hacer la bendición de escarcha y poner contadores a la gansa dorada y asegurarnos matar al Tibalt. ¿Qué es el tren del hype? Que hace, al final, según el nivel que se complete, otorga una serie de emotes a los suscriptores. Vale, podemos matar a Tibalt. La cuestión es cómo. Creo que voy a gastar esto, ¿eh? Con 4 manas nevados, le ponemos 3 a la gansa y otro a este. Y así, con la gansa, matamos, robamos 2 cartas, fresquibris, fresquibris. Con la gansa matamos este y con el rey le pegamos de 9. Que no es letal, pero casi. Y tenemos 6 de mana justos para poder jugar otro rey trolativo rándose que nos llena la mesa de fichas. No éramos letales, claro. No me he dado cuenta de que estábamos cerca de la letalidad, claro. Pegábamos 9 y 4, 13. Creo que había que matar el Tibalt, ¿no? Creo que era necesario. ¿Qué es un cofre de Streamloots? Pregunta Álvaro. Exclamación cofre en el chat. O cofres, no sé si es cofre o cofres. Y Feraguilucho, muchas gracias por el follow, bienvenido. Joder, muchísimas gracias a todos por el apoyo, es espectacular. Creo que es, voy a ponerlo yo en el chat. ¿Es exclamación cofres? Cofres creo que es. Ahí está. Ahí está explicado lo que es un cofre de Streamloots, más o menos, ¿no? Y en cuanto la gente se ponga a gastar cofres de Streamloots, gana turno extra. Esta carta, ojo, a los mazos de Epifanía de Allrun. Ya estoy empezando a ver mazos con esto. Y Sir Pepazo, muchas gracias por ese host. Bienvenido, Sir Pepazo, bienvenidos los que vengáis de parte de Sir Pepazo. Os agradezco un montonazo que siempre estás por aquí. Señor Flyers también, buenas noches, bienvenido. Esta carta, ojo, parecía que un Time Walk por 7 no iba a ser bueno. Pero no es tan bueno. O sea, pero no es tan malo, quiero decir. Madre mía, nos volvemos loquísimos. Alex, muchísimas gracias, Alex, por esos 400 bits de donación. Se agradece un montonazo. Súper generoso. O sea, siempre estás ahí, ya te digo. Ya me pondré en contacto contigo, ya te llegará algo. Maray, muchas gracias. 7 meses de suscripción. Otro mes más y los que quedan. Me encanta tu contenido. Muchas gracias, Maray. Se agradece un montonazo. Te voy a regalar un cofre de Streamloots que tienes ya en tu cuenta. Muchísimas gracias por esos 7 meses de suscripción ya a través de Twitch Prime. Madre mía, y también Big Man. Muchas gracias. No me dejáis vivir. Si es que me vais a matar de amor. Me vais a matar de amor y de placer. Muchas gracias, Big Man, por esos 100 bits que acabas de donar. Y al final se acabó el tren del hype, nivel 3 y medio casi. Muchísimas gracias. 2 emotes han salido, ¿no? Han salido. Estáis ahí, una ratilla. ¿No? ¿Qué es eso? Hype Ranger. No sé qué es, parece una ratilla. El emote ese. Ah, no, no. Si lo ves de cerca, ves que es una especie de cupida, ¿no? Es una especie de cupido. Bueno, un Ranger es un arquero, ¿no? Pero como es justo la semana de San Valentín, pensé que sería cupido. Ahí se puede ver, ¿no? Ahí lo podéis ver. Bueno, pues oye, hemos ganado las 2 partidas que hemos jugado con este mazo. El mazo rival parecía un mazo de control imparable, ¿no? De estos que te humilla, te va matando todos los bichos, te empieza a hacer ventaja de cartas, pero no, teníamos una ventaja de cartas nosotros. Ostras, morir de amor y de placer, ¿eh? Siogornaz, muy buenas, bienvenido. Vale. Es la peor mano de las que nos han salido. Me la voy a quedar igualmente. Salimos, tenemos ventaja de cartas, un poquitito de ventaja de cartas con esto. Un bicho que, bueno, no está mal. Otro mazo de control. Hey, Reps Games, buenas noches, bienvenido. Me gustaría que no existiesen los mazos de control. No me gusta. No me gusta. Son muy frustrantes. En muchos juegos existen los mazos de control, pero no son como en Magic. En Magic son muy, muy frustrantes para los jugadores de agro.
A ver, que Agro también gana control igualmente. O sea, no es una excusa, no es llorar por llorar. Pero en otros juegos como que sí permiten, ¿verdad?, a los rivales jugar, ¿no? No sé, no sé. A lo mejor es que me ha dado ahora el chungo y me he puesto a enfadar. Este lado dice el control es lo mejor. Claro, siempre hay jugadores de control, por supuesto. Wishmaster, buenas noches. Que nos saluda desde Argentina, la bella Argentina. Pues un placer tenerte por aquí. Muchas gracias. Zorbigio, buenas noches. Creo que a Zorbigio le debo un cofre. Me tengo que poner en contacto con él, ¿verdad? Sí, ¿no? No, ya me puse en contacto, ya estaba resuelto. Tengo que hablar con Bozarya, con Itenosuke, con Jimmy, con King Osiris y con Darthorn para darles, que no tenían cuenta de Streamlabs, para darles su cofre de Streamlabs que prometí y no les he dado todavía. Todavía. Esto no da a rollar, ¿verdad? Moraré hay que desarrollar. Debería dar a rollar. Bueno, vamos a ver Cosima. A ver, Cosima me gusta. O sea, entiendo que es una buena carta. El problema de Cosima es evidente, que es muy lento, ¿no? Pero desde luego la ventaja de cartas es de las ventajas de cartas más locas que han existido en la historia del juego. Y luego vuelve como un bicho muy grande. A ver, Giorgio muchacho dice, he pillado dos cofres de Streamlabs con los puntos de Doraemon y ni rastro de ellos. A ver, voy a mirarlo. Si los has canjeado ahora, lógicamente no los tienes porque sí, los estoy viendo. No, no los estoy viendo. De Giorgio, muchacho, no he visto ni no veo ninguno. Veo que ha canjeado uno Xavier y otro Bigfoot. Pero los cofres de Streamlabs que canjeáis durante el stream los doy después del stream porque me resulta imposible hacerlo ahora, claro. ¿Qué ha pachado? Es que acabo de mirar la pantalla y veo que me faltan cosas. Ojo, que con esto le pegamos un montón. ¿Hacemos esto? ¿Y le metemos de 9? Se sustituye a sí misma, robamos carta. No es el fin del mundo, ¿verdad? Si tira una ira, ahí estamos un poco peor, pero bueno, da igual. Robamos carta. Si tira un rasgar el cielo, lo malo es que hay una ira que no robamos carta, es lo malo. Pues eso, Giorgio Machoso, que no veo el canjeo de tus cofres de Streamlabs. Hace una semana y no te llegaron que me estás con Tainer. No los canjeaste. No me han llegado, o sea. Te los habría dado seguro. Bueno, ala, ala, venga, es que justo lo acabáis de decir. Lo digo y hay 50.000 cofres canjeados de golpe. Los doy después del directo, ¿vale? Que no me quiero distraer ya más de la cuenta. Reps Games, gracias por el follow. Se agradece un montonazo. ¿Qué ha pasado? Ah, otro féretro de cristal, amigo. Nos falta una tierra todavía. Estoy más o menos tranquilo porque tenemos una ventaja de cartas muy absurda. O sea, lo bueno de este mazo es la ventaja de cartas absurda que te dan los rastros de migajas, los cromlech, el rey troll que se puede rejugar. O sea, estoy tranquilo. Dice Jesu que nunca había canjeado cofres. ¿En serio? ¿Nunca habías canjeado cofres? Buenas noches, Narrot, bienvenido. Y Paglisalva también, buenas noches. Berto, Alfonkuma, mucha gente aquí por el chat que no les había dicho nada. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Sí, ya he visto, Giorgio, muchacho. Mira lo que ya lo tienes. Como me has dicho eso, ya te lo he dado. A ver, ¿por dónde estamos? What's happening here? ¿Qué ha pasado? Es que no estoy mirando la pantalla, vale. Nos ha tirado tres féretros de cristal. Poca broma. Ah, le vamos a matar. Dios. Esto nos humilla al lobo feroz. Lo voy a hacer igualmente. Voy a intentar luchar con el muro ese. A ver qué hace él. Desde luego, voy a robar una carta. Eso es lo que me preocupa, ¿vale? Es lo que me importa. Al menos robar una cartita. Voy a pillar el bosque, ¿eh? A ver si hacen respuesta al Teferi. Debería hacer en respuesta al Teferi. Y Jesús a canje de esta carta. Venga, la de la camiseta verde. Madre mía, cómo me troleáis. Debería hacer el Teferi en respuesta. No ha hecho el Teferi en respuesta. No ha querido hacerlo, se entiende, ¿no? Vamos con la gansa dorada. Vale, no, es que no me quiero olvidar. No me quiero olvidar. Ya sabéis que luego me olvido de las cosas. Ya sabéis que tengo muy mala memoria. Me olvido de las cosas. Y aunque esté en medio de la partida. Aunque esté en medio de la partida, voy a parar y voy a ponerme la camiseta verde.
De verdad, qué tonto soy. Sí, perdón, perdón, perdón. O sea, debería haber un botón que fuese lo siento. Que un botón que pusiese perdóname, es que me he levantado a ponerme una camiseta verde para que no se me viese. Bueno, no es perfecto, ya sé que no es perfecto. Pero medio desaparezco y medio desaparece por aquí la barbilla y tal. Bueno, podemos atacar. Le vamos a atacar al Teferi, a ver si lo bajamos un poquitito. Le quedan dos cartas en mano al rival. El lobo feroz le va a volver loco, claro, con las fichas de comida. Tenía muchas ganas de usar esta carta de Streamlutz. Cabeza voladora. La verdad es que no queda perfecto. Se me ve además un poco. No me he quitado la camiseta de debajo. El Ruina Scar, sí. Jesús, la intención es lo que cuenta CSD. Muchas gracias, Jesús. Ahí va. Y la Cosima, que lleva aquí un rato exiliada y tiene cuatro contadores. Es un 6-8. Madre mía. No sé cómo vamos a pasar. Es que el Teferi es un fastidio. Y esto es un 6-8. No tenemos forma de matarlo ni de quitárnoslo de en medio, ¿eh? Y Lord, con la carta de Doraemon, dice Domingo, se ha convertido en una cabeza parlante. Todas las cabezas son parlantes, ¿no? Ay, ¿qué hacemos? Me gustaría robar cartas con los rangos, los rastros de migajas, digo los rangos. Es que con esto, ni con esto matamos a la Cosima. Vamos a jugar primero el Rey Troll, a ver si hace algo él en respuesta, que a lo mejor tiene hasta un counter, ¿sabes? Tiene cuatro cartas en mano, no hay counter, bien. No voy a hacer nada más. Ha ascendido, ya no precisa de un cuerpo. Lo malo es eso, el Teferi, cuando vayamos a hacer algo con nuestras criaturas, no vamos a poder porque el Teferi nos va a exiliar el bicho. Ah, qué frustrante es Cosima, ¿eh? ¿La vuelve a sacar del juego? Qué raro, ¿no? Qué raro que saque esa Cosima del juego, es raro. A lo mejor va a tirar la ira, ahora. Y por eso la Cosima pues no le viene bien. Por cierto, ¿y los contadores los pierde? ¿Vuelve a ser un 2-4? Sí, vuelve a ser un 2-4 con un contador. Claro, al volver a exiliarse, pierde los contadores +1/+1 que tenía. Así que vamos a ver qué es lo que pasa en esta partida. Está todo plagado, ¿no? De mazos de control. Es que solamente jugamos contra mazos de control, ¿no? Ya lo habíais dicho por ahí y no estaba yo seguro del todo y lo estamos viendo. ¡Ey, Seba! Buenas noches, bienvenido. Me alegro de verte por aquí 2 días seguidos. Está genial, ¿eh? Ya has vuelto aquí a tope. Por cierto, la carta esa de Streamlutz, ¿cuánto dura? Que no le he mirado. Oh, no. Y Marto, muchísimas gracias Marto GR por esa pedazo de donación de 300 bits, agradece un montonazo. Muchas gracias. Bernardisco, muy buenas, ¿cómo va el ladder? Pues íbamos más o menos bien, ganando y tal, hasta ahora que ya hemos empezado a perder. Voy a mirar al menos una carta del top. Vamos a ver. Bestia enamoradiza, supongo. Y esta es justo la carta que necesitábamos, el cromblechillo. A ver. Tiene 3 tierras enderezadas, puede que tenga un counter. Me la voy a jugar a hacer esto. A ver si no tiene counter. Separa la prioridad, o sea que tiene algo. Ah, bueno, tiene el Teferi, eso es lo que separa todo el rato, claro. Y vamos a intentar meter el cromblech. Espero que no se coma un negar este cromblech, es bastante importante. O sea, este cromleche es nuestra única, mejor dicho, más que importante, es nuestra única posibilidad de hacer algo en esta partida. Ha entrado. Buenas. ¡Ese cantante sexual que nació después de los dolores! Giorgio, muchacha, con la carta del pecador. Ese cantante sexual que nació después de los dolores. Pues nada. A ver si con el cromleche en mesa pudiésemos llegar a remontar esto. Va a estar complicado. Buenas, Hazashi Hanzo, bienvenido. Son 5 minutos, dice Jesús la carta, ¿no? Llevo ya 5 minutos, pero bueno, cuando termine la partida me la quito, que hasta me hace ilusión tenerla. Buenas, Dinom, ¿qué tal? Bienvenido. Pues que me han canjeado una carta de Streamlutz que me hace desaparecer. Parezco en Mufa, que estoy aquí medio desaparecido. Tornatore dice, Domingo Invisible, Comor, Comor. Aguane, Page, Acromen, Aquer.
Este cantante ser suar. Ey, Mardu, KLM, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo estamos? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha hecho? Tiene 9 contadores esta cosa, ¿eh? Buenas, Galvac, ¿qué tal? Dice Lothric que no, que Twitch no le notifica de los vídeos. Son cosas de esas de Twitch que pasan a veces y que no, no hay una explicación muy racional, ¿verdad? Vamos a robar un bicho para poder seguir robando cartas con el Cromlech. Él está girado entero, por cierto. Esta es buena. Lo malo es que tiene el Teferi, pero bueno, vamos a jugarla. O sea, cualquier bicho peligroso con el Teferi lo va a quitar de en medio, claro. 7-7 arrolla prisa. Poca broma. Vamos a intentar atacar primero a ver qué pasa. De hecho, no sé si atacarle a él o al Teferi. Es que el Teferi tiene ya 1 millón de contadores. Es que gana 2 turnos extras, ¿verdad? Con 10. Vamos a por el Teferi. Vamos a por el Teferino. Efectivamente, nos saca el Boringplex, que volverá en mi comienzo de siguiente turno. De modo que aunque tirase un removal masivo, el Boringplex seguiría ahí, a la espera. Vale, perfecto. Le matamos el fantasma. No sé si jugar más bichos o esperarnos. Es que tenemos muchísima crema, ¿verdad? Ah, bueno, no podemos jugar más bichos. Bueno, podríamos jugar... Ah, no podemos, que hay que pagar uno más por el Elspeth Vence a la Muerte. Claro, que Laura va a recuperar... Uf, tiene un montón de cosas en el cementerio él también, ¿eh? Lo bueno es que el Boringplex no está en mesa. Sí, 8-8 que duplica contadores, efectivamente. No es 7-7, porque al duplicar contadores con el Cromlech pone uno más. Vale, con el Elspeth Vence a la Muerte ha recuperado a Nico Aris, que no sé qué es lo que hace. Hasta una criatura que controlas no puede ser bloqueada. Perfecto. Ahí está el Ruinous Scar, que nos mata a todos los bichos y no podemos evitarlo. Pero no nos importa porque el Boringplex sigue en mesa. Y vamos a rellenarnos otra vez la mano de cartas. Vamos a robar un montón con el Cromlech y los rastros de migajas. Tengo la capa de Harry Potter. Hey, Darker Allen, muchísimas gracias por esos 2 meses ya de suscripción de nivel 1. Se agradece especialmente. Y te voy a regalar un cofre de Streamloots que tienes ya en tu cuenta como agradecimiento por esa doble suscripción. ¿2 meses ya? Qué rápido pasa el tiempo, dice Darker Allen, efectivamente. Mira, primera vez que veo el fragmento de que pone Nico Aris. Es la primera vez que lo veo. ¡Ah, no! Al Cromlech. No pasa nada. Bueno, a ver si es grave, ¿vale? O sea, pero afortunadamente tenemos 3 rastros de migajas y vamos a poder seguir robando. Pero claro, nos va lastrando. A base de Elspeth Vence a la Muerte. Y va a recuperar un Teferi. No sé qué hacer. No pone contadores, por cierto, gracias al Boringplex, ahora que lo pienso. En sus Planeswalkers. Y no pone. Y Galva canjea la carta de la cajera. ¡Ole! Qué pena que nos pueda hacer objetivo al Boringplex. Si no, con esto casi éramos letales, ¿verdad? Voy a intentar atacar sin más, a ver qué es lo que hace. Voy a pegarle a él, a ver qué hace. Se come el ataque. Vale, no está mal. Voy a jugar bichos. Nos quedan 6 de maná. Juguemos bichos. Ya nos rearemos si acaso más adelante. Vamos a representar ya un daño casi letal peligroso para él. ¿Qué hace esto después? 2 puntos de daño al que te ha girado objetivo por cada carta que robaste este turno con el -1, vale. Tiene otro Runascar, dice Holy Stick. No juegues todo. Efectivamente, tenía otro Runascar, sí lo tenía.
Ay. Señor Potter, venga a ver esto. Y todavía tiene cosimas, ¿verdad? Tiene una cosima aquí que es... ¿Cuánto es? Si no, tenía que jugar todo. Tenía que jugar todo porque mi única posibilidad era intentar ganar la partida. Si encima no juego bichos y digo, va, venga, ya directamente le dejo ganar. O sea, ya para eso ni juego. Sois testigos, muy buenas. O sea, es decir, yo creo que tenía que jugar todo. Creo que he hecho lo correcto al jugar todo porque era un poco en plan mi última baza, ¿no? Si quería hacer algo en esta partida, tenía que jugar todo. Y si él no tenía el Ruinascar, entonces teníamos una mínima opción de ganar. O sea, es... No jugar todo era como ya decir, he perdido. O sea, es como tirarla... Es que podría haber concedido. Si para no jugar todo era lo mismo conceder directamente. Así que creo que hemos hecho lo correcto en ese sentido. Nos tiene atados por todos lados, ¿vale? Porque si juego otro Borinclex de estos, el Teferi me lo saca. Nada, vamos a rendirnos. Vamos a rendirnos. Buenas, Barce, ¿qué tal? Bienvenido. Sí, qué pereza. Un Azorius de control pura. Nos tenía pillados por todos lados, ya no podíamos hacer nada. Se podía intuir que tenía la ira por el Fortel, dice Ates Twitch. Bueno, pues entonces habría concedido directamente si lo hubiese sabido. Pero como no lo sabía, he intentado jugar de forma ganadora en lugar de forma perdedora. ¿Entendéis? O sea, no jugar los bichos es jugar a perder directamente. Es como, pues ya concede directamente y juega otra partida. Royal Snipers, buenas noches. Estamos jugando Mono Green de estándar. De todas maneras, hay más cartas que tienen profetizar, no solamente esa. O sea, es decir, que creo que sigue siendo correcto lo que he hecho. Porque me daba una posibilidad de ganar. Lo que decís vosotros no me daba ninguna posibilidad de ganar. Era directamente perder. No era buena idea, quiero decir. No era una buena estrategia, no era un buen plan. Claro, efectivamente. Eso es. Y Jesús, con la carta de moquete se te ve cómodo con la camiseta. Uy, se me quita. Se me olvidó. Claro, como yo no me veo... Como yo no me veía, no me estaba mirando en la pantalla, no me había dado cuenta de que seguía igual con la camiseta puesta. Madre mía, si es que soy más torpe... Podéis decirme CSD y todo lo que queráis. Ay, Diosito, Diosito. Creo que voy a jugar esto girado. El tokencito. Y el mamut en el siguiente turno con esta tierra que entra enderezada. Bueno, el mamut o la bestia enamoradiza. Supongo que bestia enamoradiza es mejor contra una mono red. Parece una mono red. Effective y Wonder es una mono red. Nos comemos el ataque, no pasa nada. La liga está ganada. Así que, tranquilos. 5-5 va bien contra mono red. Y siguiente turno, Cromlech. Supongo que Cromlech sería lo suyo, ¿verdad? Lo que pasa es que no nos llega para jugar otro hechizo. Cromlech. Lo malo es que le digo, todas las cartas que tenemos son de coste 3. Si tiene Filuascua nos puede ganar, ¿eh? De todas maneras. No está ganado esto, ni mucho menos. Tenemos que llegar vivos al siguiente turno y aquí viene, mirad, Castillo de Monteascua, Filoascuas, lo mismo te hace un Torbran y esto empieza a pegar ya una locura. Ataca, tiene Filoascua, ¿eh? Tiene la Filoascua. Por tanto, casi ya hemos perdido. Vamos a hacer este bloqueo. Es un bloqueo anti-Filoascuas, como para decirle, venga, pon la Filoascua donde quieras que algo me llevo. Algo me llevo. Pongas donde pongas la Filoascua. El problema es que no tenemos ya nada más, aparte de eso, claro. Necesitaríamos robarnos un lobo. Un lobo para matar el bicho que tiene la Filoascua y hacer algo más. Francisco con la carta de México. Bajo ML ha canjeado esta carta y dice, ¿crees que se pueda hacer un buen mazo Grixis para estándar con las nuevas cartas que han salido en Caldeem? Sí, pues... Una bruza o cara con los ojos bien cerrados y sacando la lengua. Sí, por supuesto. De hecho, ya hay mazos que están... Grixis que están funcionando, están bien con Valky, con gigantes aplastabuesos, mazos de entre el control y el agro, bastante versátiles, bastante bien. O sea, sí, tienes ahí opciones variadas. Estoy totalmente de acuerdo con esa posibilidad.
Bueno, vamos a sacar maná para criaturas, que es lo que vamos a jugar. Vamos a jugar por aquí un 5-5. Vamos a jugar otro de estos y la verdad es que ahora le pone la filoascua al Fénix y estamos muertos prácticamente, claro. Y mensaje anónimo, cariño, creo que estás obsesionado con el fútbol y me haces falta. ¿Qué falta? ¿Qué falta? Si no te he tocado. Está bien ese, está gracioso. ¿Por qué me pregunta eso? Me da mucha rabia esas cosas. A ver, lo mismo, si robamos un lobo, necesitamos robar un lobo, necesitamos el lobo. ¿Esto también me sirve? ¿Me da? No, no me llega. O sea, no tenemos mana suficiente para hacerlo. Necesitamos robar un lobo para poder matar el Fénix, supongo. Mira, bueno, pero es que no nos sirve tampoco la gansa, no es suficiente, yo creo. A ver si robamos el lobo. Nos sigue valiendo robar un lobo, por cierto. Nos sirve para no morir en este turno, quiero decir. También podemos matar el Torbran. 3 y 3, 6. O sea, si equipa el Fénix, podemos bloquear con la gansa, protegernos algo del daño, ganar vidas con esto. Hola. Qué tonta es la gente, de verdad. No sé si matarle el Torbran o el Fénix. Creo que va a matar el Fénix. Ahí va. Podría haber sacrificado la ficha de comida, no me he dado cuenta. Bueno, ya está hecho. Podría haber sacrificado la ficha de comida para darle indestructible al lobo. Ah, pues lo necesitábamos para intentar ser nosotros letales en el siguiente turno. Aunque lo vamos a ser porque estos van a pegar 6 cada uno y representaremos daño letal. Vale, ahí viene el Fénix desde el cementerio, pero no le llega el maná para equiparlo, así que seguimos vivos y creo que aquí un bloqueito majo, majo, majo nos viene de lujo. Ahí estamos. Esta partida está a nuestro favor, ¿eh? Está bien, nos viene bien. Esta partida la tenemos controlada. Jugamos tierra. Vigilancia arroya. No sé por qué he pensado que tenía alcance. El que tiene alcance es el Kogla, ¿verdad? Voy a hacer lo de antes. Vamos a sacar maná del castillo del Coto de Garen. Vamos a jugar un mamut. A ver si sale un lobo. No, pero este nos viene bien también, ¿eh? Este también mola. Y mensaje anónimo, cariño. Ahora tengo que tener mucho cuidado y no quedarme embarazada. Pero si tu marido se ha hecho la vasectomía, por eso mismo. Esos chistes. Somos letales, ¿no? Haga lo que haga él. No estoy mirando mucho la partida, la verdad. El gargajo tiene alcance. Ya, claro, el gargajo tiene alcance, ya, pero. Es que, claro, como hay tantas criaturas verdes de estas gigantes que hacen mil cosas, uno al final ya no sabe cuáles son las que tienen alcance y cuáles las que no. Creo que el Kogla también. O no, el Kogla no tiene alcance. Es solamente el gargajo el que tiene alcance. La bestia buscada también tiene alcance, ¿no? Bill Carson, buenas noches, bienvenido. Es letal, dice Messer, efectivamente, al final. Es su humor de señor mayor. Kogla tampoco tiene alcance, ¿verdad? Me lo he inventado. Pues hemos ganado prácticamente todas las partidas hasta ahora. El mazo está todo guay, ¿eh? La verdad es que está funcionando como un tiro, tenéis razón. No sé quién lo dijo, pero dijo, prueba la Monogreen Food. Lo dijo Kethkat y tenía toda la razón. Hey, Silver Cage, muy buenas. Dice Silver Cage que viene de hablar de mí en la radio. Cuéntame eso. ¿En qué radio has hablado de mí? ¿Y por qué? ¿Qué he hecho yo ahora? ¿Me van a meter en la cárcel o qué? Memodín, un saludo para ti y para todo México. Y a ver, Tornatore dice, otra victoria impecable para nuestro querido Domingo. Impecable, totalmente. ¿Qué rango quedaste en limitado? Dice Javi. Bueno, estoy en platino ahora mismo. Intentaré llegar a mítico este mes, supongo. Sí, jugamos estándar, Bill Carson. Mensaje anónimo. Franco hizo muchos pantanos en España. Le gustaba el mana negro y tenía protección contra rojos. Muy bonito. Supongo que una gansa está bien, de primer turno. Silver Cage. Una entrevista de wrestling. Y me preguntaron por la crucifixión que me hiciste. ¿Te hice una crucifixión? Ni me acuerdo de eso, te lo juro. No sabía eso.
Y Kingo Siris, que luego tengo que darte un cof, tengo que hablar contigo, Kingo Siris, con la carta de la cajera, una de las cartas que más mola de Streamloots del canal. Luego le hicieron vaciar las catacumbas. No recordaba en serio lo de la crucifixión. Oh, no, el lobo, no. Oh, qué asco. Bueno. Luego le vamos a hacer la bendición a las gansas y le vamos a matar volando. Con las voladoras, ya verás. Podría haber atacado incluso con el token 1-1 para que me devolviese el lobo. A ver, dice Javi, ¿qué te parece el conjuro que por 4 tienes en mano? Es decente, la sensación que me está dando en esta partida es buena. Hemos jugado varias partidas ya con él y me está dando mejor sensación de la que pensaba, sinceramente. Pensé que era un hechizo para una rara bomba de estas delimitado, ¿no? Pero está dando muy buenos resultados, la verdad me está gustando. Un cron lechito, ¿eh? Vamos a jugarlo, por supuesto. Buenas, Zepbern, y bueno, un saludo a todos los que estáis entrando, que son muchísimos, y si alguien comenta algo en el chat y no le respondo lo que sea es porque no me da tiempo a leerlo. Cuando me quitaste el campeonato 24-7, sí, yo, o sea, sé que te quité el campeonato y tal, pero no recordaba que te hubiese crucificado, no me acordaba yo de eso, te lo juro. Esto ha dado maná para hadas. Es un poco extraño este hechizo, para hadas y para hechizos legendarios, ¿no? Criaturas legendarias o hechizos de tipo hada. Vale. Y la parte normal, Colbori, por 4 es un 2-4. Cuando tienes 3 o más legendarias, gana más 4 más 2. ¡Holo! Claro. ¡Hola! Ya tiene 3. O sea, ya tiene 2 legendarias. Lo que no sabes es que le van a matar 2 gansas doradas. Dame una tierra, por favor. Creo que el Borinclex mola más, ¿verdad? Vamos con el Borinclex. Y ya haremos la bendición esta en otro momento. Hey, Zepbern, dice Domingo, soy muy malo jugando a Magic. Bueno, como yo, y mira hasta dónde he llegado. No tengo solución. Tú, ánimo, tú tómame a mí como referencia, tómame a mí como esperanza. ¿Has colgado en YouTube el directo de ayer? No, no, no. En YouTube los directos los subo, pero varios días después. Para empezar, Twitch no te deja subirlos hasta como mínimo 24 horas después de haber acabado el directo. Lo subiré dentro de unos días porque tengo algunos todavía directos acumulados que voy subiendo poco a poco. Dentro de una semana más o menos lo subiré. Pero en Twitch está. Si entráis en la sección de vídeos de Twitch, podéis ver el vídeo de ayer, ¿eh? Twitch los guarda durante cosa de un mes o así, o 2 meses. Como dice Alfon Kuma, no te preocupes, Zepbern siempre se puede mejorar. Es una cuestión de paciencia, efectivamente. Que te cueste 1 año, 2 años, 10 años, 100 años, da igual, pero al final mejorarás. Es cuestión de paciencia. Yo no, yo ya sé que no voy a mejorar ya. Bigfoot dice que si le sirve de consuelo que nunca me ha ganado, pero eso es casualidad. ¿Qué ha pasado aquí? Tiene más 4, más 2, ¿no? Mientras con Colbori y luego pagando 2, mira 6 cartas y puede mostrar una criatura y ponerla en su mano y en el resto en el fondo. Vale, él lo que no sabe es lo que le viene ahora. Pagamos con 4 nevados. Se los voy a poner todos al Borinclex, yo creo. Que es que arrolla el señor y encima se duplican los contadores. Madre mía. 2 copias. No hay que llevar más, pero el Borinclex, 2 copias en este mazo son una auténtica locura. Le podría haber puesto los contadores a las gansas, ahora que lo pienso. Tendría que haber puesto los contadores a las gansas, porque vuelan y no me las iba a poder bloquear. Ah, no, que sí, que tiene un Jorion, sí me lo bloquea. Oye, no se moría, ¿eh? 16, tenía 5, 6, 12, 16... Ah, sí, se moría, sí, se moría. Se moría, se moría. Con 100 años de práctica serás el más pro. Carlos MM, buenas noches. Dice Domingo, estoy tratando de sacar adelante un mazo Naya de dinosaurios. Enhorabuena, ese es el espíritu. ¿Crees que es viable actualmente? Creo que sí. Creo que tiene que dar un poquito de guerra. Algo de guerra tiene que dar por narices. De hecho, yo tengo un mazo aquí de dinosaurios en el canal. Junt Dinosaurs. Lo que pasa es que yo lo llevo con negro. La verdad es que la versión popular de dinosaurios... Desde el año pasado, cuando salió el Trono del Drain y se podía jugar el Había una vez, antes de que prohibiesen Había una vez, este mazo se hizo bastante popular en histórico porque era muy estable y mataba fácilmente de cuarto turno. Mataba de cuarto turno gracias a la combinación de Regisaurio Pútrido y Filoasqua. Ahora es un poco menos estable y histórico es un formato mucho más exigente que hace un año, ¿no? Hace un año, como han salido muchos remaster de histórico, ha salido Calades remaster,
a Monket Remastered, han salido colecciones históricos, ha vuelto a un formato mucho más exigente y este mazo ha bajado de nivel. Creo que se puede montar con blanco. Me mola la idea también, ¿eh? Te va a funcionar bien. Con Filoasco igualmente, ¿no? O sea, al final es el, la clave del mazo, supongo, ¿no? Oye, estamos ganando casi todas las partidas, ¿no? Pagli Salva, muchas gracias por esa sub de nivel 1. Se agradece un montón. Te llevas de regalo un cofre de Streamloots que tienes en tu cuenta como agradecimiento por esa suscripción. Y ya sabéis, a los que os debo un cofre por suscripción, luego al final de este directo os lo doy sin falta. O al menos me pongo en contacto con vosotros para intentar dároslo, ¿vale? Es que como no tenéis cuenta de Streamloots, luego se me olvidó. La verdad es que ha sido fallo mío. Ha sido fallo mío. Hola, Majimblo. ¿Majimblo? ¿Se llama igual que yo? Es Majimblo. Se llama igual. Sí, tengo un poquito de lag en el mazo del suscriptor. No sé si lo habéis notado. ¿Sabéis? Creo que merece la pena meter esto ya en mesa. Porque como es una monoblue, tempo casi seguro, los bichos en mesa le ponen un poquito en apuros. Y tener un bicho que va pegando de 5 en 5 cada turno y que nos permite jugar Cromlech lo antes posible, también es una buena idea. Se ha quedado atascado, ¿eh? No ha jugado nada. Pero ojo, nuestra mano es malísima, todos costes altísimos. Si nos lo sube la mano, nos va a ralentizar bastante, pero bueno. No creo que tenga nada que ver conmigo, ¿no? Majimblo, pero suena gracioso porque se parece fonéticamente algo. Sí, la Monoblue Temple la he probado. ¿Qué me parece? No me parece que sea muy competitiva, creo, ¿no? Me imagino que es la sensación que le debe de dar a todo el mundo, ¿no? La Monoblue Temple. No creo que sea muy competitiva. ¿Sabéis? ¿Os acordáis cuando enteros salió la Monoblue Devotion? Creo que es algo parecido, que es un mazo muy bonito, muy elegante, que puede ganar alguna partida, que mola bastante, pero que no pasa el corte de lo competitivo. Me da la sensación de que la Monoblue Tempo esta nueva le pasa lo mismo a la Monoblue de nieve. ¡Ey, Valencianito! Buenas noches, ¿qué tal? Dice JVGN que le encanta el agro, pero que siempre le controlan, que suele jugar rojo-blanco con criaturas baratas. ¿Algún consejo para eso? Más rápidas y más agresivas. De hecho, tenía... Hoy no venía con la idea de jugar la Mono Green Food, lo que pasa es que me lo habéis dicho y la verdad es que es sublime, está funcionando a la perfección. Estamos ganando prácticamente todas las partidas, creo que solamente hemos perdido una, ¿no? Habríamos ganado 5 o 6 y hemos perdido una. Las hice de gigantes, no, de gigantes solamente el día del acceso anticipado las jugué, pero no las he vuelto a jugar, las tengo pendientes. Tenía pensado, de hecho, esta noche jugar este mazo, jugar Boros Agro, lo que acaba de comentar JV en el chat, algo de este estilo. El mazo ha salido bastante reforzado por cartas como Enfrentamiento de los Escaldos o el Dragón del Puente Dorado, Filoasqua. Esta versión es que la he copiado y no sé si es buena. Esta versión no es mía, no la he retocado siquiera. A ver, generalmente yo lo que suelo hacer siempre con cualquier mazo que veo por ahí y lo copio, siempre lo modifico y lo altero un poco a mi estilo. Yo en este mazo llevaría 3 filoascuas, 3 dragones probablemente, ¿no? Y seguramente 4 aspirantes a Luminarca, ¿no? Dice Dreju que va muy bien, la Boros Agro. Otra persona de la que me fío bastante. En los criterios, más que nada por los resultados. Cuando yo veo que alguien tiene buenos resultados en Magic, digo, esta persona es buena. Si algo me dice algo, le voy a hacer caso, claro. Dice Diego Habbau que ha intentado rankear con la Food hoy, la mono verde de comida, pero que había mucha mono white agro. Nosotros ahora mismo nos hemos cruzado casi todo control. Control de un tipo o de otro, con Jorion o sin Jorion, pero control, ¿no? ¿Verías factible un Simic gigante cambia formas? ¿Qué gigante cambia formas? ¿Cuál es ese? Ah, vale, espérate. ¿Cuál es el gigante cambia formas? Es que ahora mismo no caigo. ¿Por qué no me sale? A lo mejor no lo tengo. No sé qué es el gigante cambia formas. Hazte uno de mutaciones, Domínguez, me dice Antonio CS. No soy yo muy fan... No sé qué es eso del gigante cambia formas. No soy muy fan de los mazos de mutaciones, ya lo sabéis. Me hacen gracia y tal, a mucha gente les gusta y lo entiendo, pero a mí no me gusta demasiado. Nada, JV. De hecho, si quieres probamos un poquito este mazo, esta versión agro, boros...
a ver qué podemos sacar de ella. No sé si es la mejor versión, ya digo, la he copiado y no la he retocado a mi gusto. Yo normalmente siempre los mazos, aunque los copie, los modifico un poco a mi estilo. Y esta versión la vamos a jugar sin retocar, no me gusta mucho, ¿no? Un mazo con gigantes y con cambiaformas. Ah, vale, vale. Porque al ser cambiaformas, también los efectos de gigantes se les añaden. Es que no lo he probado todavía. No deben de ser muy buenos porque nadie los está jugando. Pero no tengo tiempo de probarlos, ¿no? Macarm aclara que me llamo Domingo, no Domínguez. Venga, nos la quedamos. Es una mano bastante, bastante buena, yo creo. Jugamos contra Lurrus. Brybones, probablemente, ¿no? Ya, perdemos 3 vidas de salida. Que a ojo, Brybones. Brybones puede salir muy. Se llama Paolo, dice Seo Gornar. Exclamación mazo en el chat. Oye, ¿sí funciona bien lo de exclamación mazo en el chat o qué? Es que gente me está diciendo que el Cardboard Life no está funcionando bien. Si pincháis en el enlace que acaba de salir en el chat, os lleva a esta página en la que están todos los mazos que juego, ¿vale? En el canal. Está, por ejemplo, la Mono Green Food que acabo de jugar, es esta. Aquí la tenéis. Y si le dais a Export tu arena, ya está. Vais a Magic Arena. Tenéis que poner el juego en inglés para que funcione, porque si no, no funciona, ¿vale? Y ya está, y lo copiáis, lo importáis. Así de sencillo. Estoy dispuesto a hacer el intercambio. No bloquea, qué buenas noticias. Y ahora es cuando tenemos que plantearnos si ponemos el token 1-1. O si jugamos un filo consagrado veterano. Creo que voy a jugar el filo consagrado veterano. Es más importante que un 1-1 porque se hace indestructible y eso va a ser bueno contra él. Vale, la sicaria que la juega en su fase principal. Con un solo maná azul enderezado, por cierto. Nos dequea un mata gigantes. Y, ah, vale, lo ha hecho para robar cartas, ¿vale? Supongo que se ha quedado atascado en 2 tierras. Se ha quedado atascado en 2 tierras de verdad. Ha jugado la sicaria en su fase principal para tener humano y no humano y poder robar 2 cartas por un solo maná azul con de una mente. Qué lástima, nos ha quitado un fantasma de la ruina que nos habría venido bastante bien. Juego tierra enderezada. Y espero no arrepentirme de jugar este matagigantes como bicho 1-2 directamente, pero es que creo que Brybones no lleva criaturas de fuerza 4. Entonces lo voy a jugar como criatura para poder girar algún bicho suyo y creo que va a ser más eficiente, más inteligente la jugada. Es posible que no juegue más tierras, que esta me la guarde en mano para poder descartarme y hacer indestructible a los filo consagrado veteranos. Cartas en el cementerio, tenemos ya 4, ¿vale? Tenemos la partida bastante bien a nuestro favor. De hecho, se ha rendido. No sé si se ha rendido quizás prematuramente. Tampoco lo tenía tan perdido, ¿no? Bueno, depende de lo que tuviese en mano. Pero tenía 7 cartas en mano. Alguna buena tenía que tener, ¿no? Asunato. Mono White con Splash Verde para Borinclex. Pero sí que el Borinclex no es una carta buena para prácticamente ningún mazo. Y además cuesta doble verde, por tanto ya no es un splash y es una carta de coste 6. Yo creo que hay 1000 opciones mejores para un mazo blanco que el Borinclex. No tiene mucho sentido en ese mazo. Blesquimera dice, de ayer para hoy bajé 500 rangos en mítico. Estoy mental boom. Es increíble cómo funcionan las rankeds en este juego. O sea, cómo puedes caer puestos a lo loco. Esta mano no es nada buena. Es malísima esta mano, pero bueno, voy a jugar el mata gigantes como bicho. Si lo necesito, me lo puedo subir más adelante a la mano con un pastor del rebaño que llevamos 4. Y si no, también llevamos 4 mata gigantes, creo. Bueno, no sé cuántos mata gigantes lleva el mazo. Este bicho nos fastidia bastante, ¿eh? Ha bloqueado, bien. Que haya bloqueado nos viene de lujo, la verdad. Intercambiamos su primer bicho. Menos amenazas. A ver, yo creo que en general el color rojo, estos mazos monorrojos, que suelen llevar filoascuas, deberían intentar mimar sus criaturas y no dejar que muriesen fácilmente para poder facilitar el jugar más adelante esas filoascuas. Esa es mi opinión.
Pues vamos a hacer esto. Ya sé que no es la mejor jugada del mundo, pero bueno. Lil Jaiba, gracias por el follow, bienvenido. Y bueno, muchas gracias a todos los que estéis entrando ahora. Pascu, muy buenas noches. Me gusta exiliar un bicho de coste 1. Porque en caso de que me mate el fantasma de la ruina, pues tampoco. Pues pone un 1-1. Aquí se ha equivocado. Se ha equivocado porque si se espera un segundito. No voy a atacar, claro. Me quedo enderezado. Si hubiese esperado un segundito, yo hubiese atacado, habría bloqueado con el 1-1 al pastor del rebaño y me habría matado. A ver el dragón. A ver si el dragón nos puede dar esta partida. De momento, ya digo. De momento estamos bien. Hay que hacer esto. Vamos a hacerlo ya. Es que jugar un filo con Sara Veterano y perder 2 manas sin usar... Vale. Vale. El Torbran ya. Menos mal que esto es azul y que no hace daño extra. Vamos a jugar tierra. Da igual, blanca. Mejor esto que sea un 4-2 probablemente. Ahí está. Y podemos bloquear con cualquiera de los dos al Torbran y matarlo. Y ya veremos qué hacemos el siguiente turno. El Berserker este hay que matarlo, ¿eh? Este sí que hay que matarlo. Para que no ponga dragones. Afortunadamente tenemos cómo matarlo. De hecho, con el dragón lo matamos. Podemos hacer dragoncete, que nos pone una ficha de tesoro, y luego el gigante aplasta huesos. Mira, voy a ponerlo ahí. Atacamos con todo y lo que él nos espera es que tenemos un contador +1/+1 extra gracias al gigante aplastabuesos que vamos a lanzar. Vamos a dejar que bloquee como él quiera. Ah, bloquea con el 2-2, vale. Eso me ahorra mucho trabajo. Me ahorra mucho estrés. Eso sí, a la vuelta él nos pega un piñazo importante. Voy a hacerle el daño a él. Vamos a intentar... Ponemos el contador al dragón. Pegamos de 9. Lo dejamos a 9 de vida. Y... Espérate, ¿cómo? ¿Por qué ha sobrevivido esto? Que... ¡Ay, va! Me he equivocado. Que tiene que dañar primero. No me fastidies. Tiene que dañar primero. Venga ya, qué timo. No sabía que tenía que dañar primero. He dado por hecho que estaba bloqueando y que iba a morirse. Buah, qué fallo. Bueno, no estamos muertos igualmente. Qué timo, porque le habría tirado el gigante aplastahuesos a esto. Nos mataba igual. Si os sirve de consuelo, nos mataba igualmente. Hiciésemos lo que hiciésemos. O sea, sabes, aunque no le hubiese matado el 2-2, ha pegado, ¿cuánto? 25 de daño en este ataque. Así que da igual. Daba igual, pero no sabía que tenía daño primero. Si hubiese sabido que tenía daño primero, habría matado el 2-2 para que no nos matase nuestro bicho, pero habría dado igual. Nos mataba igualmente a la vuelta. Sí, podría haber puesto dragón, pero claro, es mejor poner una filoasca con la que ganas que un dragón que no hace nada, claro. Así que bueno, ya me lo sé para la próxima. Es que es la primera vez que me jugaba en ese bicho. Sinceramente, fallo mío totalmente. Venga, tenemos una buena mano, porque tenemos buenas criaturas que se salvan de morir, y buen removal y ventaja de cartas. Este mazo está muy, muy bien ahora. Los mazos blancos con rojo, las monoblancas, han salido un montón de cartas buenas blancas. Se veía venir que el color blanco iba a ser de lo mejor del formato, claro. ¡Ey! Buenas noches, el Barbas MTG, mi buen amigo Miguel, ¿qué tal? Por aquí ese Wyatt, como dice Arrast. ¡Oh! Nido de grifos. ¿Mono blanca? ¿Con nido de grifos? Puede ser, ¿verdad? Me da un poco de mal rollo el nido de grifos, que empiece a ganar vidas y empiece a
a llenarnos la mesa de dos doses voladores. Así que se lo matamos con esto y punto. Si nos mata el fantasma, solamente recupera un 2-2. Silver Cage, Wyatt, he hablado de ti en la radio. Ha hablado de todo el mundo en la radio hoy, por cierto. Acocedacor, muy buenas noches, bienvenido. Vale, este bloqueador ya hace que atacar sea una... No, de hecho no voy a atacar, de hecho como tenemos el enfrentamiento de los escaldos, lo más probable es que lo juegue y ya está. Y así luego haremos un 3-3 esto para que pueda atacar más fresquibiri. ¿Sabéis lo? O sea, el enfrentamiento de los escaldos es una carta que mola muchísimo, pero cuando juegas dos seguidos es una burrada. Vais a verlo ahora. Bueno, creo que merece la pena. Me lo puedo guardar un turno más también. E intentar simplemente sobrepasarle ahora. Vamos a intentar sobrepasarle ahora y lo jugaremos el siguiente turno. No me importa el bloqueo. Que bloquee lo que quiera. Supongo que bloqueará el fantasma de la ruina para recuperar un 2-2. ¡Oh! ¡Qué fresquibiri! Vínculo vital. Bah. Protección contra... No, no puede ser bloqueada por criaturas de fuerza 3 o más. ¿Por qué juega esto? ¿Por qué ese mazo juega esto? Ah, y si nos bloquea el ladrón de los ricos, pues mejor todavía. Oh, vaya jugada, ¿eh? Nos la ha liado ahí. ¿Quién se iba a imaginar que iba a hacer esto? Es un 1x1 igualmente, ¿vale? Él ha gastado una carta en matarnos una carta. Parece mazo propio, dice Javi. La verdad es que sí. Parece un mazo propio inventado. De ganar vidas, evidentemente. Oye, no es mala idea. Pues Nido de Grifos y el propio Príncipe Encantador ya gana 3 vidas automáticamente, ¿no? Es posible que no ataque con los Filo Consagrado Veteranos este turno. Vamos a intentar sacar primero ventaja de cartas de aquí y luego ya veremos. La cuestión es que, como vienen dos seguidos, vamos a poder poner un montón de contadores. Y espero que le sobrepasemos. Me da miedo Ruinascar y cosas así que puede llevar también iras, ¿no? De rasgar el cielo o lo que sea. Buenas noches, Matthew. creo que he tenido un susto de esos espasmódico de... Ha sido muy bueno, me ha hecho mucha gracia. Me ha hecho mucha gracia. Me estoy partiendo, se nota, ¿verdad? Vamos al primero que sale de aquí. Antes de nada. Y a lo mejor ni ataco este turno. Nos lo podemos tomar con calma, ya veremos. Ni voy a atacar este turno. Siguiente turno jugamos triple hechizo, es decir, ponemos triple contador +1/+1 sobre nuestras criaturas. Y quizás hasta nos descartamos una carta de la mano o lo que sea para hacer indestructibles a los filo consagrados, ya veremos, ¿no? Joder, ya está hecho el clip, qué rápido de Arkedalen, qué velocidad. Oh, +1/+1, ¿por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué le pone más contadores a ese bicho? ¿Qué gana haciendo esto? Vale, venga, 4 tierras enderezadas, 3 cartas en mano. Aquí viene su gran jugada, se entiende que... Es el momento en el cual el rival tiene que hacer su gran jugada con la que remonta o gana o lo que sea. Es lo normal, se rinde. O sea, su gran jugada es... Me rindo porque no hago nada. No me gusta este mazo, ¿eh? No me está gustando nada esta versión Boros. La veo muy... Le falta... No fuelles, sino como que le falta pegada, ¿no? Es la palabra. Creo que... Ya digo, creo que no está bien montada. No me ha gustado nada, no creo que esté bien montada. Vamos a probar la Monogreen Stompy, a ver qué cartas me faltan, por cierto. Antes hemos probado la Monogreen Food. Mira, me faltan 2 Troll de la Espesura y tengo justo 2 comodines raros. Y me falta un Boringclex que está en el banquillo, así que lo quito y fuera, ya está, arreglado. Meto cualquier cosa, ya está. Vale, vamos a probar este mazo. Monogreen agresiva, este sí que lleva los 4 Troll y 2 Chorvos.
es un mazo de pegar, ¿eh? O sea, es una mono verde agresiva de pegar, con ventaja de cartas con los Cromledge, ventaja de cartas con Vivien y Boringlex. Bueno, vamos a probarlo y ya está, ¿no? Esa sí va muy bien, dice Dreju. Bueno, a ver, con la de food, con la de comida también antes nos ha ido muy bien. Vamos a cambiar de mazo, vamos a probar la Stompy. No me ha gustado nada la Boros esa. Esta Boros agro tal, pero yo creo que no estaba bien montada. No me daba buen rollo, no me daba buenas sensaciones, como habéis visto, ¿no? Ha sido una partidaza, como dice Zedbern. Pero como muy lento, ¿verdad? No teníamos mucha pegada y el proceso de los enfrentamientos de los escaldos eran súper lentos. O sea, una mano lentísima. Esta nos la tendremos que quedar. Sigue siendo mala la esta mano, pero bueno. Un poquito mejor que la anterior. Algo de curva tiene. Tienes turno 2, 4 y 5. Y bosques nevados, todos los que quieras. Dreju dice que ha subido mucho con esta. Vamos a ver qué tal se nos da. De momento la salida no es buena. Siempre que otra criatura con fuerza de 4 más. Era obvio. Vale, esto es una Jeskai de control o de gigantes. Ah, puede ser una Jeskai de gigantes, ¿verdad? El troll es bueno. Qué pena que sea troll y no gigante. Porque la ira esta de gigantes... Bueno, las iras de gigantes. Hay varias iras de gigantes. Matan esto. ¿What? ¿Qué es esto? Ah, vale, aliarse por el trono. ¿Sabéis lo que ha pasado? He confundido el dibujo, así, muy rápidamente. Lo he confundido con Ruinascar. Os lo juro. Os lo juro por Snoopy. Creo que es el turno, ¿verdad?, de hacer esto. Creo que es una buena, bastante buena jugada, ¿verdad? Y encima se le pone otro contador más uno por el troll. O sea, es muy buen turno. Incluso aunque ahora tirase la ira, que no puede tirarla. Bueno, puede tirar un rasgar el cielo. Lo que no sé es hasta qué punto están jugando. Si robamos bosque y hacemos Vivien, otra. No juega nada, ¿en serio? Voy primero a atacar. 7. Oh, 7-7. Madre mía, pensé que iba a ser un enfrentamiento muy difícil. ¿Por qué lleva esto? Es raro, ¿eh? A ver, esto nos lo va a contrarrestar, yo creo, ¿no? Quizás tendría que haber empezado con la bestia buscada. Sí, tendremos que haber jugado primero la bestia buscada. Da igual, somos letales, ¿verdad? Si tira una ira, por ejemplo, y metemos la bestia buscada, luego en mesa ganamos. ¡Ay, no hace nada, además! Pues ponemos un 3-3 que arrolla. Por si acaso, y ya está. ¡Ey, buenas! SenerPH, bienvenido, buenas noches, ¿qué tal? No quería hacer Cromledge porque olía a counter a kilómetros, ¿vale? Si hubiese jugado un Cromledge o la Vivien antes de atacar incluso, me exponía mucho, ¿no? Yo creo... Bueno, es que estaba la partida muy ganada, se ha quedado atascado en tres tierras además, ¿no? No quería el counter al Cromledge, por eso no quería jugar nada, he preferido atacar primero a ver qué hacía. Mejor contra el Cromledge, uff. Tampoco quieres el Cromledge. Yo el Cromledge lo quiero mucho, ¿eh? No quiero que me lo contrarresten. Rara, esto no pasa todos los días. Un rara de la cual no tengo 4 copias todavía. Eso también es bastante valioso. Mensajera de las Valquirias. Porque 20 gemas valen menos que una rara que no tienes, claro. Bueno, bastante bien. Se veía venir, dice Ludu Fercho. Se veía venir. GG, totalmente. Bueno, Alfonkuma, buenas noches. Descansa. Se ha ido calentito. La verdad es que estamos ganando todas las partidas. Creo que hemos perdido... una, ¿no? Habremos ganado 7 u 8. O hemos perdido 2, quizás. No hemos perdido una, creo, nada más. Hemos ganado 8 partidas o así. No llevo las cuentas nunca exactas, pero está... ¿Por qué me dan estas manos todo el rato? La partida anterior hicimos Mulligan igual de malo. O sea, costes 5, 6 y caca. Me voy a quitar una bestia buscada, pero esta mano es... terriblemente mala. Me voy a quitar una bestia buscada porque si tenemos suerte y robamos un bicho de coste 2... podríamos incluso mutar en el tercer turno. Qué mal, ¿no? O sea, es que de las 4 manos que hemos robado, 3 han sido así. Primer drop de coste 4. Es raro, ¿verdad? Lleva unos cuantos costes 1 y 2. No nos han salido, no nos están saliendo. Están muy tímidos. Las tierras nunca están tímidas. Y Free Bites. Un saludo, gracias por ese follow. Bienvenido. El rival es de Murcia. Me explota. My head is exploding.
Habéis visto cómo manejo la lengua de Shakespeare, ¿eh? ¿Cómo que me han dado 4 copias de la rara? ¿En serio? No, ¿por qué me han dado 4 copias? Oh, ¿por qué? Ah, dan los plates de las que no salen en los sobres. Ah, entiendo. No sabía que daban. No sabía eso. Ah, pues qué guay. Pues bien, pues gracias. Se hace indestructible, vaya combo. La que nos acaba de liar aquí. Amigos. Amigos, la que nos acaba de liar. 4-4 indestructible nos mata la bestia buscada. Menudo combate, ¿verdad? Vamos a poner un 3-3 alcance para poder bloquear a ese bichejo y proteger esta Vivien. Y luego viene un troll. Vamos a ver qué es lo que ocurre. No quería perder la bestia buscada, obviamente, la primera, ¿no? El daño de la bestia no se puede prevenir, efectivamente, no se puede prevenir. Pero esto no es protección. Protección es prevenir. Esto no es protección, esto es indestructible. Así que no. Aquí la habilidad de la bestia buscada no tiene ningún tipo de efecto sobre indestructible. Claro, es que es las sutilezas de Magic. Indestructible y protección, al final a veces provocan situaciones de partida y parecidas, ¿no? Pero son cosas muy distintas internamente. La protección sí previene el daño y la bestia buscada la prevendría. Evitaría esa prevención de daño de la protección. Protección contra verde, por ejemplo. Pero la indestructibilidad lo que hace es que si la criatura fuese a ser destruida, en vez de eso, no es destruida. Vale. Esto se lo vamos a romper, ¿verdad? Cada jugador descarta una carta y luego hace un reanimar del cementerio. Nos mata la Vivien. Qué bicho más bueno este, ¿eh? Puf, nos frena un montón, ya lo habéis visto, lo que nos ha hecho. Es una caca de jugada. De hecho, ya me estoy arrepintiendo. Tendría que haber jugado el Corni Escarabajo. Tendría que haber jugado el Corni Escarabajo y haber mutado sobre el Corni Escarabajo. Lo que pasa es que quería atacar ya. Y el ansia me ha podido. Por querer atacar ya. Este crece más. Me gusta incluso más esta jugada ahora mismo que el troll. Sí, nada. La verdad es que por haber hecho un daño extra. Hemos hecho lo mismo de daño. Es un fallo, ¿eh? Es un fallo, 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 fallo. Tendría que haber puesto el destruir gemas sobre el Corni Escarabajo. Ya lo digo, que ha estado mal jugado, ¿eh? No tenía sentido este destruir gemas. Pero claro, lo típico, lo haces sin pensar. Y luego cuando piensas dices, ahí va, esto no ha tenido sentido, ya le he liado. Es lo que me ha pasado. Por si os lo habéis pensado, lo habéis preguntado. ¡No! Está fuerte la Rakdos, hay que empezar a jugarla. Buenas, Juan Manuj, bienvenido, un saludo. Buenas noches, Drugo. Es lo que digo siempre tengo la excusa. Wow, es que aunque lo hubiese hecho bien, íbamos a perder igual esta partida. Creo que sí que íbamos a perder esta partida. Aunque nos ha ganado el depredador el solito. Este bicho es bueno, ¿eh? Hace falta poder exiliarlo de alguna manera o algo. Cinco y una 6 no nos da para el doble hechizo, nos quedan 5 de vida, esto nos hace daño extra, tiene amenaza, por cierto, son 7 y un 8, estamos perdidos. Estamos muertos, o sea, tendría que quedarme bloqueando para no perder la partida en este turno. Vamos a hacer doble block a la cruzada puño de tormenta. Y se acabó. Y ya está. No, esta versión no lleva nada con alcance, creo. Y Jesús canjea la carta de Aguafiestas Bonachón. No hay más sorteos, pero si hay algún sorteo o algún regalo, ¡hala, venga! Se triplica. Madre mía, Jesús, el Aguafiestas Bonachón triplica los sorteos. Vamos a por el combo. Madre mía, Jesús, me da miedo cuando dices esa frase.
Jesús Bautista, el problema de la tierra que da 6 es que es solo para criaturas. Matthew con la carta de Doraemon dice: recomiéndeme un mazo para el desafío estándar, please. Pues mira, de los que ya hemos probado hoy, la Monogreen Food me ha parecido canarita en rama. Te recomendaría esa. De las que hemos probado hoy hasta ahora, con mi hora y media de experiencia en estándar de Kaldheim. Sí, por eso no he sacado 6, lo habría hecho y nos habría llegado, pero no vale para pagar Planeswalkers, el castillo del Coto de Garen. ¿Pero qué es esto? Es que, a ver, ¿me podéis explicar qué pasa con este mazo? Todas las manos, todas que hemos robado hasta ahora han sido así, todas. No sé qué está pasando. Y esta es igual. Esta mano es idéntica, prácticamente. O sea, me das un 1-1 asqueroso y luego ya costes 4. No entiendo qué está pasando. Dice Guarniro que va a 5-0 con ella. Pues me alegro, entonces confirma lo que yo estaba diciendo. Ya no voy a hacer el challenge. Es que no me llama nada. Jugar solamente por premios. Yo juego por divertirme, no por premios. Premios que seguramente no consiga, además. Para que vamos a engañarnos. A ver, que supongo que si me tiro un día entero jugando estándar, al final del día diré, ah, pues mira, he tenido un 58% de win rate, mi media suele ser esa. 58, 60, 62, 65, depende del bien que se me dé el formato o lo que sea. A lo mejor llego a un 60% de win rate y me sale rentable. Sale rentable creo que a partir de un 53 o un 54%. Y Jesús canjea esta carta, invocas el sorteo de un cofre en el chat. Venga, pues ahora mismo, entre todos los que estéis en el chat, basta con que escribáis cualquier cosita en el chat. Lo que queráis, escribir cualquier cosita. Y el voto os detecta y entréis en el sorteo. Voy a sortear de golpe, ¿vale? 3 cofres de Streamlabs de la colección básica. El que gana se lleva 3 cofres. En un minuto lo sorteamos, ¿vale? Oh, mazo de clérigos. Mazo de clérigos. Ojo. Y Tornatore dice Tongo, pero si aún no hemos empezado, ¿por qué dices Tongo tan pronto? Todo el mundo troleando y poniendo cualquier cosita en el chat, literalmente. Este bicho es un problema. Es un problema, no sé cómo nos lo vamos a quitar de en medio. Bueno, sí, la bestia buscada lo frena y tal, ¿no? Pero seguro que tiene un removal, nos va a matar la bestia buscada. Esa es mi mayor preocupación. Bueno, pues se lleva 3 cofres de Streamlutz. El ganador del sorteo, que va a ser el siguiente. Espérate, activo la habilidad y hago el sorteo. En 5, 4, 3, 2, 1, and the winner is... ¡Ahí va! Le he dado al enter al Magic Arena y pasa el turno. Se lo ha llevado a Rust, así que repetimos el sorteo porque es moderador. Madre mía. Le he dado al enter y pasa la primera. Vuelvo a repetir el sorteo, ¿vale? Que a Rust es del Team Magic Biblioteca. Repetimos. And the winner is Francisco. Pues Francisco, enhorabuena. Te llevas 3 cofres de Streamlut de la colección básica. Dale las gracias por el sorteo a Jesu, que ha sido el que lo ha sorteado, el que ha puesto el sorteo. Enhorabuena y suerte con los cofres. Aquí ya la he liado, ¿vale? O sea, ya he perdido el turno entero. No he jugado a tierra, no he hecho, o sea, se me ha ido. He dado al enter, os juro, del sorteo y tenía el cursor puesto sobre el Magic Arena. Y Jesús invoca otro sorteo, triple, otros 3 cofres de Streamlutz. Venga, pues ahora cuando acabe la partida lo sorteo, que si no ya ves que la lío. Deberíamos repetir esta partida ya, concederla. Creo que hemos perdido. Creo que la he liado un poquito, ¿verdad? Me puedo comer ese ataque de momento. Qué timo. El juego debería preguntarte, oye, ¿seguro que quieres pasar el turno completo? No has jugado ni tierra, ni hechizos, ni has hecho nada. No, el juego ni pregunta. Da por hecho que soy tonto. Que en el fondo tiene razón. Espera, ya la estaba liando otra vez. No quiero atacar con estos. Atacamos solo con la bestia buscada. Buenas, pelucón, bienvenido. Venga, sorteo. Ahora sí, espero no liarla. En 5, 4, 3, 2... 1 and the winner is. Sorteo de 3 cofres de Streamlutz que se lleva Marai88. Pues enhorabuena.
tienes ya MTG, dice Tongo, los tres cofres de Streamloots en tu cuenta. Enhorabuena y mucha suerte. Y Francisco, espérate que te he dado un cofre y me faltan los otros dos. Vale, ya está todos. Pues enhorabuena, enhorabuena a Francisco y a Maray, que se han llevado tres cofres de Streamloots, cada uno de ellos. Uf, esto 5, ¿eh? Creo que es más importante matar eso. Es más peligroso el orador. De hecho, no entiendo mucho el ataque del orador. Bueno, este cieno hace cosas. Y lo malo es que van a seguir creciendo sus bichos hasta el infinito. Jesús, enhorabuena a los ganadores. Aprovechad el combo. El combo de cartas de Streamloots. Bastante, bastante golosón. Muchas gracias, Jesús, por hacer el combo. Y por cierto, ¿sabéis que eso? Arrastre. Espero que no te haya importado que te haya saltado. ¿Estás por ahí, Víctor? Que te haya saltado, que no te haya dado premio. Pero como eres miembro del Team Magic Block TK, eres, sabes, miembro del team, pues, y moderador y todo, pues a lo mejor queda como feo que te dé a ti el premio, ¿no? De hecho, es una norma nueva, ¿vale? Ahora, de aquí en adelante... Dios, ¿qué hacemos? Es que pega muchísimo. Venga, nos comemos 5. De aquí en adelante, ni los moderadores ni los miembros del Team Magic Block TK pueden aspirar a premios de, o sorteos de lo que sea, ¿vale? Es que es una norma que creo que es lógica, que no hace falta ni que la explicase, ¿verdad? Que tiene toda la lógica del mundo. Vale, vamos a hacer el cieno lo más grande posible. Sube a 4-4 con la Vivian. Podemos poner algún bloqueador extra e ir aguantando. Ganar un poquito de ventaja de cartas. No me está gustando, la monogreen está agresiva. Me parece mucho mejor la monogreen food. Y Jesús dice: unos mazos de Commander para tus mods favoritos, jejeje. A ver si te veo. Cuando te vea, hablamos de eso. Cuando te vea, hablamos de eso, Jesús. Porque ya lo tenía preparado, ya lo tenía pensado. Lo que pasa es que no nos hemos podido ver. Ah, bueno, es cierto, vale, como dice Casaca Verde, es cierto. Es que esa mono green no sé qué le pasa. Es cierto, tienes toda la razón, porque nos está funcionando fatal. Es que es verdad, no he caído en eso, pero está siendo un desastre. Es que hemos hecho mulligan en todas las partidas, unos mulligans lamentables totalmente, es verdad. No había pensado en los terribles mulligans que estábamos haciendo. Malos, malos, malos. Podría haber hecho el menos 2 de Vivian, pero creo que tampoco merece demasiado la pena, ¿verdad? Y aquí pasamos turno. Me voy a quedar enderezado. Con 3 de mana. Vivian nos va a dar una ventaja gigante. Espero. Es que no sé si merece mucho la pena el menos 2. Porque con el troll, ¿qué nos podemos buscar? Un escarabajo. Un corny escarabajo, ¿no? Tenemos un Five Guys pendiente. Un Popeye. Sí, por supuesto. Lleva ángeles. Menos mal que podemos romper esto. Pero el 4-4 vuela vigilancia lo pone. Ese es el problema. Que el 4-4 vigilancia ahí se queda. Podría haber puesto... No pensé que llevase voladoras, ¿eh? Si no, habríamos puesto estos con alcance. Vale, vamos a seguir exiliando cosas de los cementerios y tal. No sé si hacer el menos 2. No sé si vamos a poder ganar esta partida siquiera, ¿no? Es que se está complicando mucho. A ver, voy a mutar sobre el desollador de enjambre, ¿vale? Y lo voy a poner sobre... Voy a romper el castigo de Firja. De Firja. Nada, vamos a poner un bicho con alcance. Bueno, espérate, es que este tiene alcance. Me da miedo que tenga un removal, ¿vale? Que su última carta de la mano sea un removal. Quiero bestias buscar. Viene un Cromlech. No voy a buscar con Vivian porque quiero el Cromlech. El Cromlech está guay.
Podríamos incluso... No, pero no vamos a atacar, claro. Te abrimos un 3-3 con alcance que pueda bloquear a la voladora. Y de momento, pues seguimos pasando el turno. Esto sigue creciendo, ¿vale? Porque es el muñecote este que pone contadores +1/+1. Vaya partida, se va a alargar al final, ¿eh? Valquiria justa. Llega a 27 vidas en breve. Uf. Tenemos que movernos. Tenemos que movernos. De hecho, esto tiene vínculo vital. Tus criaturas obtienen +2/+2. Y el +2/+2 se hace efectivo sobre el Lurrus. Ya no pasamos, ¿eh? ¡Boom! Ya no pasamos. Nanito Piccolini. Buenas noches, Nanito Piccolini. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Me alegro mucho de verte por aquí. Bueno, nunca fallas. O sea, que siempre estás, ¿no? Esta partida yo creo que... La Valquiria justa lo cambia mucho. No había pensado que llevase Valquiria justa, pero claro, tiene toda la lógica del mundo. El problema es este Lurrus. ¿Qué hacemos contra ese Lurrus? Viene otro Cromlech. No es el robo que necesitábamos. Pues otro bicho con alcance. Y a ver, yo qué sé, podríamos atacar con esto. Al menos que forzarle a bloquear algo, ¿no? Bloquearía con dos de estos y ya está. Es que tiene 26 vidas, va a llegar a 27, todo gana +2/+2. No veo yo esto cómo lo vamos a poder ganar. Hace doble block, se le muere uno y ya está. Le da igual, quiero decir. Lo que quiero decir es que le da igual. Vamos a pasar turno, vamos a rezar y ya está. Lo podemos subir a 10-10 ahora, ¿vale? Pagando uno, girándolo, le ponemos un contador +1/+1 y tendríamos un 10-10. Si sale un bicho aquí del top con la Vivien ya en mesa y todo este mana... Sí, sí, hay que esperar. Hay que esperar y bueno, vamos a ver. A ver qué juega él, ¿no? Pero pueden ocurrir muchas cosas malas. Nos puede matar el bicho. Si nos mata este, estamos perdidos. Va a llegar a 27 vidas, todo gana +2/+2, se hace gigante. Quería pinchar mi cementerio. Vale. Ojo, y la Vivien. Vale, estaba pensando, ¿cuál es la definitiva de la Vivien? He pensado, os lo juro, digo. ¿Y cuál es la definitiva de la Vivien? Que nunca la he jugado, no me acuerdo cuál es. Claro, ya sé por qué nunca la he jugado, porque no tiene. Vale, llega a 27 vidas, por tanto, todo crece monstruosamente. Pero podemos hacer chumbloqueitos, un poquito aguantar. De momento, tenemos un 10-10, que es mucho más grande que sus voladoras de momento. O sea, él tampoco puede atacar impunemente, efectivamente, ahí está. Venga, pues a ver qué robamos. No me lo puedo creer. El peor momento para no robar los bichos. El peor momento. Tenemos un millón de mana y no tenemos nada que jugar con ello. He comprado 10 cofres de la colección básica. Ey, Jesús, muchísimas gracias por esos 10 cofres de la colección básica de Streamloops. Muchas gracias y mucha suerte con ellos. A ver si te salen ahí cosas guapas, que tengo que enviarte cosas o algo. Guay, con esto peor todavía me lo pones. Tenemos que matar ese clérigo, el que acaba de jugar. Este mazo lleva mucho removal, ¿vale? Bueno, mucho. Lleva removal. Hemos robado medio mazo. Bueno, hemos robado solo 17 cartas. ¿Cómo tenemos tantas? Hemos robado solo 17 cartas. Por favor, que salga un bicho del top. Una Vivien, no puede ser. ¿Pero cómo podemos tener mala suerte? ¿Pero cómo se puede tener tan mala suerte? ¿Pero cuántos turnos llevamos seguidos? No lo entiendo. Esto no hace nada ahora. Madre mía. Y Jesús canjea la carta de invocas el sorteo de un cofre en el chat. Ahora mismo lo sorteamos. Esto ya pone ángeles 4-4. Bueno, pues... es increíble la mala suerte que estamos teniendo con este mazo. Es alucinante, alucinante. No es normal, ¿eh? Es que hemos hecho mulligan en todas las partidas, mulligans terribles todo el rato, manos lentísimas, y luego fijaos cómo estamos robando. ¿Cuántos turnos seguidos llevamos sin robar una criatura? Con la Vivien, 9 contadores y sin poner nada, ¿no? Casaca Verde dice que es normalísimo. Que este mazo es un sin Dios.
Será eso, que el mazo es un sin dios. Geso ha elegido que juegue el siguiente mazo arquetipo: Izzet Temple o Mono Black Diosa. Vale, vamos a ver. Primero, el sorteo que ha invocado Geso. Ha invocado el sorteo de 3 cofres de Streamloots de la colección básica, que vamos a sortear entre todos los que estáis en el chat ahora mismo, pero tenéis que escribir algo en el chat para que el bot sepa que estáis ahí, ¿vale? Y lo sorteamos. Y luego la Izzet. Vale, adivinamos. No quiero la Vidien, pero eso ya lo sabía yo. ¡Ey, un bicho! Joder, no me lo puedo creer. Y hay una tierra en el top. Hay otra tierra en el top. No puede ser, no puede ser. Él se podría empezar a plantear incluso el hecho de atacar, ¿no? Tongo preventivo. Venga, va, sorteito. 3 cofres de Streamloots. ¿Sabéis qué? Voy a... Madre mía. Madre mía. Él tendría que estar atacando, sinceramente. O sea, lo que tiene en mesa es... Es una de las mesas más grandes que he visto nunca. Y Geso dice, suerte a todos y gastad alguna carta más. Alguna carta más. Bueno, sorteo. Venga, a ver si acaba la partida. Cuando acabe la partida hago el sorteo, ¿vale? Porque es que si no me distraigo, porque aquí la voy a liar seguro. Tiene 66 vidas, por cierto. Sí, si no ataca, mejor para mí, claro. Pero también peor para vosotros, que estáis viendo una partida que no, que se queda estancada sin necesidad. Y sí, a ver, venga, a ver si ataca esta vez. Creo que no va a atacar porque... Bueno, sí. Sí, puede que ataque. No hay nada que nos indique que no va a atacar. No ataca otra vez. Venga, my turn. En busca de la felicidad. Tierra para abajo. Y viene otra tierra. Pero qué tomadura de pelo es esta. Que llevo 7, 8, 10 robos seguidos sin robar tierra. Se me olvidó poner contador, ¿no? En el desollador enjambre, puede ser. Pero que llevo 10 turnos que no sale una criatura del top. O sea... Que hemos tirado para abajo 3 cartas, hemos robado otras 5 o 6 y no. Geso dice que el sufre está roto. Totalmente, esto es un timo. Yo creo que el oponente cree que tenemos en mano un... un naufragio consumado o algo así. Y por eso nos ataca. Oh no, me atopella. Nos atopella bastante. Pero bastante, bastante. A ver, tenemos muchos bichos con alcance. Pero es que él tiene 50 voladoras. No sé qué está haciendo, no sé qué está haciendo. Debería ganarnos ya. Naufragio en estándar y sin blanco. Lo del naufragio consumado, yo creo que lo más relevante es que me falta el color blanco. No tenemos ninguna forma posible de remontar esta partida, yo creo, ¿no? Mira, ya empieza a atacar, por fin. Si solo con las voladoras nos mata. El colega tiene 5 tierras, ha salido perfecto, ha podido jugar toda la mano todo el rato. Las 5 tierras clavadas que necesitaba las ha tenido, incluso le sobra una. Porque lo más costoso que ha jugado es coste... ¿Ha jugado coste 4? Sí, esto, ¿no? La sede del jefe de sangre. Lo más costoso que ha jugado es coste 4. Nanito Picurini Monogreen Lands, es increíble, sí. Vamos a bloquear con lo que podamos. 1, 2, 3... Espérate, él no está atacando bien, ¿verdad? Porque le podemos matar a una Valquiria. Chum bloquear aquí. Chum bloquear ahí. Y ojo. Y chum bloquear ahí. Y aún así pillamos un montón de daño, creo. Y Geso ha mandado a la cárcel a tu rival, Ruth, por vacilón. A ver, él no está vacilando. Él está haciendo lo que tiene que hacer, yo creo, ¿no? Él no está haciendo nada... Está siendo muy precavido por si tengo el naufragio consumado. Eso es cierto. Tiene miedo a mi naufragio consumado. Pero aparte de eso, tampoco está haciendo nada del otro mundo, yo creo. Es increíble que hayamos ligado tan pocas criaturas con el Cromlech en mesa y no nos ha salido ninguna criatura en 10 robos. Habríamos, yo qué sé, o sea, se supone que a partir de este momento todo lo que robemos son criaturas.
Él tiene 40 cartas en el mazo, así que yo creo que por mazo va a ser difícil que ganemos. Ha hecho el ataque malo, ¿vale? Porque ha atacado con una de las dos Valquirias. La ha perdido un poco a lo tonto, yo creo. Vale, tenemos solamente un bicho con alcance. O sea que ya nos vale robar algo bueno. ¡Otra tierra! No puede ser. Vale. ¡Zas en toda la boca! Red Sol dice, ¡zas en toda la boca! ¡Zas en toda la boca! ¡Zas en toda la boca! Vale, hacemos el -2 de Vivien. Jugamos desde el top el Borinclex. Y buscamos, supongo que, destruye gemas que tiene alcance. Al menos para poder bloquear. Claro, es que ahora que lo pienso. La bestia buscada... Venga, un destruye gemas. Es que estamos perdidos igualmente, ¿no? Supongo. O sea, es que tiene muchas voladoras él. ¿Por qué lo he jugado desde la mano? No sé por qué lo he jugado desde la mano ese Yorgo. Esto es esto, lo que está ocurriendo ahora tendría que haber ocurrido todos los turnos durante muchos turnos. ¿Veis? Esto no lo podemos jugar ahora. Con alcance tenemos únicamente un bicho y él pega muchísimo más. Estamos muertos, ¿verdad? Sí. Espérate, no, tenemos uno, dos bichos con alcance. Nada más. Y él tiene 5, 6, 7... No podemos hacer nada. Lo normal habría sido eso, jugar 3 o 4 bichos cada turno con este mazo. Buenas, Prada, ¿qué tal? Bienvenido. Bueno, tengo ahora un par de tareas pendientes. La primera, un sorteo entre todos los que habéis escrito en el chat, ¿de acuerdo? De 3 cofres de Streamloops. Voy a cambiar, como todos los anteriores sorteos han sido de la colección básica, en esta ocasión lo voy a hacer de la naranja mecánica, para que haya también un poco de variedad, porque tengo 3 colecciones de Streamloops, ¿vale? Y vamos a ello, ¿vale? Sorteo en 5, 4, 3, 2, 1... And the winner is... Javi, pues enhorabuena, Javi SR12. Javi, que se lleva 3 cofres de Streamloots de la naranja mecánica. Que tienes ya en tu cuenta. Enhorabuena y mucha suerte con ellos, que te salgan cosas buenas. Que te salgan cosas ahí to weapons que molen, ¿vale? Y luego lo otro es que íbamos a jugar el mazo Izzet, que nos ha dicho Jesús que jugamos el mazo Izzet Tempo, que de hecho es bastante bueno, así que tengo bastantes ganas de probarlo, ¿no? Vamos a verlo, ¿dónde está? Aquí está, la Izzet Tempo. Este mazo me gusta mucho, me parece que es realmente bueno. Y Ezio Marley, gracias por el follow, bienvenido. No abuséis de las mayúsculas en el chat, que luego os borra el bot. Y si no os borra el bot, os borra Jesús el mensaje. Y Javi justo había canjeado un cofre de Streamloots con los puntos del canal. Vale, vamos a jugar este mazo, que lo ha canjeado también Jesús con carta de Streamloots. Que juegue el mazo Izzet o Mono. Creo que dijo Mono Black o Izzet. Creo que voy a jugar Izzet porque la Izzet mola más. La Izzet lleva temática nevada con mordida helada. Lleva Se veía venir. Y lleva sobre todo la gran carta de Kaldheim, que es el dragón del puente dorado. Y una de mis cartas favoritas, que es el refugio anónimo, ¿no? Así lo probamos mucho mejor. Venga, vamos a por ello. Está yendo bastante bien. Por cierto, vamos a abrir el sobre. Está yendo bastante bien anoche. Estamos ganando prácticamente todas las partidas que jugamos. No, hemos perdido un par de ellas nada más. O sea, estoy satisfecho. ¡Ey, mítica! No está mal, no está mal. Es bueno. ¿Cómo vamos de ranking? Ah, bueno, platino 3. Hemos empezado en platino 4, creo que con 0 puntos o un punto, ¿no? Así que bueno, hemos subido un escalón entero. ¿Y el espíritu coste 1? No, en este mazo... No iría mal tampoco, ahora que lo dices, Jesús Bautista, tienes toda la razón. No lo he visto, es que no he visto que nadie lo lleve en la Izzet Tempo. La Izzet Tempo es más de... Me he equivocado de mazo. Es la mejor mano. Me la voy a quedar. Ahora cambiamos a la Izzet Tempo. No, hoy no drafteo, Xavier. Hoy no, hoy... Es que ya me tiré toda la semana pasada drafteando. Vamos a cambiar un poquito el hilo, ¿no? Tenemos que robar bosque. Este mazo está maldito. Si no robamos bosque, este mazo está maldito. Pues sí, en la Izzet Tempo se puede meter el bicho 1. El bicho 1-1 que cuesta 1 nevado que crece. Y no lo he visto llevar nunca. ¡Uh, qué top deck! Vaya top deck, amigos.
Ghost pregunta que si creo que este mazo puede ser un top para rankear y eso. Yo creo que sí. Lo que pasa es que creo que estoy teniendo muy mala suerte con los robos todo el rato, ¿no? Con este mazo creo que es mala suerte. Aunque alguien ha dicho por ahí antes que no es mala suerte, que es que el mazo es así de malo. A ver, dice Yobis Will, buenas noches, por cierto, que estuvo viendo Autumn Barchet y comentaba que con Kaldheim la gente tenía muchas esperanzas de que cambiara el meta de estándar, pero que ella piensa que para nada. Yo pienso igual, yo lo he dicho, ¿eh? Yo también he dicho lo mismo, he dicho que yo creo que Kaldheim tiene un nivel de poder más bajo que las colecciones precedentes. El Trono del Drain es muy poderoso, Ikoria, Teros, incluso M21, y que Kaldheim está en un nivel más... Incluso Zendikar está por encima. Más normal, más lo que tiene que ser Magic en estándar. Yo creo que está a un nivel más bajo, más nivelado, mucho mejor. Venga, tierra. Bueno, pues nada. No sé qué le pasa a este mazo. Quizás lo mismo. No, este mazo yo no lo tenía revisado por mí. Entonces creo que hay que hacer ajustes de mana. Lleva muchos costes altos. O es mala suerte pura. No sé si es mala suerte o que el mazo no está bien montado. Es que siempre robamos todos los costes 5 y 6 del mazo, no sé. Y Jesús dice, es correcto, esta bajada de level. Ah, sí, totalmente. Vale, si robamos tierra, hacemos Boringplex. Vale, pues no robamos tierra, pero hacemos bestia buscada. Esto no da 2. 2 y 2, 4, claro. Y pegamos de 7. Y si robamos tierra, es que está guay, es verdad. ¿Quién lo dijo antes? No sé si fue Dreju o Kezka. Alguien, uno de los dos lo comentó específicamente, dijo que se notaba mucho los 2 de mana extras que te iba a dar. Bueno, el mana extra que te iba a dar el troll después de morir, y es cierto, lo acabamos de agradecer que nos hemos quedado atascados. Si robamos tierra, hacemos Boringplex. Ahí está, y tenemos 2 Boringplex, así que ganan la partida ellos, ¿eh? O sea, si ahora él se gira entero para matar este Boringplex, decimos, pues toma otro, para ti. Y además arrolla, ¿eh? Si juega un bloqueador no le sirve. ¡Ey, Alex! Pues bueno, te reclaman tus mascotas. Muchas gracias por haber estado. Buenas noches, descansa. Gracias por los bits. Y ya te digo, ya hablaremos. Vale, salvo sorpresa, el segundo Boringplex debería ganar la partida. Tiene mana negro, ¿eh? O sea, por matarlo lo puede matar. Ah, gana 3 vidas, pero aún así no le vale, claro. Hemos ganado una partida con este mazo, pero no era mi intención jugar con este mazo. Mi intención era jugar con la Aether, que es la que vamos a jugar a continuación. La Aether Tempo, me gusta mucho la Aether Tempo. De hecho, creo que de los mazos nuevos es el mejor, yo creo, la Aether Tempo. Sin gigantes y sin cosas de esas. Lo de los gigantes son Memedex. Ya habrá tiempo de jugar Memedex, no os preocupéis. Aquí está Tempo, vamos a ello. Ya habrá tiempo, tenemos 3 meses por delante para jugar Memedex de gigantes, de enanos y dragones y cosas de esas. Bernardisco dice, hemos sido engañados. Vale, vamos a ver. Está bien esta mano. Todo cuesta 2 en esta mano. O se profetiza por 2 o cuesta 2 directamente. Voy a jugar esta tierra girada. Venga, entra girada, por favor. Y luego jugaremos la isla y profetizaremos algo. No sé el qué, pero algo profetizaremos. Yobis Will, ¿tienes más nivel que yo de Master y Pass? Pues habrás jugado más que yo, claro, sí. ¿Qué ha hecho? Ah, vale, ha adivinado. No, ya me estoy volviendo loco. Vale, hacemos esto. Y lo que no sé es si profetizar el contemplar o multiverso, creo que sí. No sé si es mejor profetizar las cartas de coste... Supongo que sí, las de coste 4, que luego me van a costar 2, 2 más 2, o esta que te cuesta 2 más 2, 4, cuando el hechizo cuesta 3, ¿no? Parece bastante, bastante lógico. Vale, jugamos Pasaje de Leyenda y jugaremos, en principio, es un Mirror, bueno, Mirror. Él juega Azorius Control, algo así asqueroso, con Jorions, o sea que va a ser pesado esto. Edosi, buenas noches, por cierto, que te acabo de ver. Bienvenido, no te había visto, un saludo. Ah, es Esper. Una Esper de destrucción presagiada, probablemente, ¿no? Y Coria tiene muy buenas cartas, efectivamente. Le dejamos hacer el augurio del mar, por supuesto, no voy a contrarrestarlo. Los Negar y los Se Veía Venir son para cosas más importantes. Para los puntos claves de la partida, para esos Jorion o cosas así. Aquí yo lo que quiero es robar. Él se ha girado en su turno, ¿vale? Para hacer eso. Y quiero robar tierras. El gigante aplastabuesos no vale para nada contra él, porque no lleva criaturas pequeñas, así que lo tiramos para abajo, pero la tierra sí la quiero.
Tenemos dos tierras en mano. Venga, busquemos tierra. Me da igual el color. Voy a buscar azul, supongo. Tenemos una mono blue prácticamente ahora mismo, ¿eh? Voy a ver a profetizar esto. Los ladronzuelos son buenos en este pairing, jugarlos directamente como bicho, como criatura al final del turno, y empezar a pegar poquito a poco, y ir metiendo un poquito de presión. Esta carta me da mucho asco. Y Ghost, gracias por ese follow, bienvenido. ¿Sabéis qué? Me da igual esa carta. Mientras sigamos robando más que él, estas dos son buenas, ¿eh? Y Jesús dice, la Esper Doom, he metido Tergrit y Mola. Sí, Tergrit tiene que ir bien en la Esper Doom. Al menos una copia o dos, ¿no? Me gusta la parte de artefacto, ¿no? Me voy a quedar el tifón, yo creo. La tierra no. Tenemos una tierra en mano. Tenemos dos tierras, de hecho, en mano. El tifón me lo voy a quitar. O sea, me lo va a quitar con la PSA de Alspeth, yo creo, el tifón. Pero bueno. Yo creo que nos lo va a quitar el tifón. Pero bueno, está bien. Se lo podríamos subir a la mano. Mira, llamadme loco. Se lo voy a subir a la mano. Dejamos 3 de mana enderezados para contrarrestarle lo que quiera jugar él, ¿vale? Tenemos counters. Y si no juega nada, metemos ladronzuelo al final del turno. Y si vuelvo a jugar esto, se lo volvemos a dejar y quizás se lo vuelva a subir a la mano. Lo vuelvo a jugar. Yo creo que por mí vale. Vamos a hacer esa estrategia que os decía. Vamos a meter un 3-1 volador que pega ya desde el principio. Y ahora nos protegemos con counters. Y creo que se lo voy a volver a subir a la mano. Y vamos a jugar con esta idea. Vamos a contrarrestar lo que vaya jugando peligroso. Y e intentar matar con los ladronzuelos. Augurio del mar, se lo dejo entrar. A lo mejor hasta ciclo. No, vamos a jugar el ladronzuelo. Tenemos muchas cartas en mano. Él se ha quedado atascado en 4 tierras, por eso ha jugado esto en su fase principal por segunda vez. ¿No ha encontrado tierra? Ah, pues ha perdido entonces. Si no ha encontrado tierra, ha perdido. Mira, parece que tiene un removal o algo, ¿no? De coste 2. Instantáneo, quiero decir. O se va a rendir, ¿no? No sé exactamente qué es lo que va a ocurrir. Voy a ir jugando tierras enderezadas, de momento, para poder hacer el tifón de tiburones lo más grande posible. Ah, se está descartando. Ah, cuidado, amigo. 4 y 3, 7 y 3, 10. No lo matamos todavía. Ya os digo, el plan es contrarrestar lo que juegue y seguir atacando de 6 en 6 y ganar la partida de esa manera, ¿no? ¿Por qué no jugar? Sí, ríndete mejor. Porque le contrarrestábamos esto, metíamos el dragón y lo dejábamos a 1. Porque no me quiero girar entero para jugar un tifón de tiburones y darle al rival la posibilidad de que nos haga, por ejemplo, te humilla. Si te hace, o sea, sería la peor opción del mundo. Si te hace una destrucción presagiada, te humilla de infinito. Te hace sacrificar el tifón de tiburones encantamiento. O, no, claro, tengo 2 bichos en mesa. Pero no me parece buena idea girarse completo cuando tienes la partida totalmente a tu favor. Cuando un mazo de control tiene la partida a su favor, tienes 2 bichos en mesa, lo que tienes que hacer es quedarte enderezado y jugar al final del turno instantáneos para robar más, para contrarrestar al rival o lo que sea, ¿no? Yo creo que es la cuestión. ¡Hey, Electrivite! ¡Buenas noches! ¿Qué tal? ¡Bienvenido! Feliorco, el dragón es descomunal. Es bastante bueno, bastante, bastante, bastante bueno. El dragón es... A ver, ¿visteis mi top 10 de mejores cartas de Kaldheim en YouTube? Si no lo visteis, ya no sé qué hacéis aquí, viéndome aquí, viendo el directo, cuando podréis estar viendo ese top. Yo puse de top 1, la mejor carta de Kaldheim, puse el dragón, la mejor carta. Equalizer, buenas noches, bienvenido. Con el dragón tenía 3 de mana, es cierto, no pensé en eso. No caí en eso, esta mano es bastante mala. Pero, como salimos nosotros, me voy a arriesgar, me la voy a quedar. Me voy a quedar. Que es cierto, no había contado con el mana ese extra del dragón. Aún así no lo iba a jugar. Prefiero tener 7 de mana enderezados para ciclar el tifón, para mil cosas. Prefería quedarme enderezado igualmente, ya digo.
Ah, bueno, que puse top 1 el dragón. Y casualmente, unos días después, vi un vídeo de Paulo Vitor da Moda Rosa, uno de los mejores jugadores de la historia de Magic, que precisamente decía eso mismo. Ponía top 1 de la colección de Kaldheim al dragón. Y dije yo, ah, pues mira, debe de ser que no me he equivocado demasiado al ponerlo tan arriba, ¿no? No sé si subirle el token a la mano. Creo que sí. No sé si robar antes. No voy a robar antes. Y si juega, por ejemplo, otra vez tiene moradiza, entonces sí se la contrarrestamos. Prefiero tener doble azul que doble rojo a estas alturas de partida, por cierto. Con esto sí buscaremos mana rojo, supongo, para tener doble rojo, doble azul. Y este turno podemos hacer contemplar al multiverso y contrarrestar. Si juega un bicho 1-1, un posadero de extremo duro, pues nos fastidia. ¡Oye, un Cromlech! Vas muy rápido tú, muchacho. Vas muy rápido. El Cromlech ahí de cara, sabes que no va a entrar contra una Ice Tempo de estas. Claro, el posadero de extremo duro era un riesgo que he decidido correr. Era un riesgo al cual me he querido enfrentar. Ya sé que era un poco arriesgado lo que he hecho. Pero bueno, así es la vida. A veces todo para abajo. Ya tenemos tierras suficientes y mira, robamos otras dos tierras más, o sea, que robamos otra tierra más, perdón. Estamos bien, entonces. Y Midnighter dice, el mazo de Bribones sigue siendo bueno con Kaldheim, sigue siendo exactamente igual y no cambia en nada. Lo único que se cambia en el mazo es que se mete el counter de se veía venir, quizás, pero es prácticamente el mismo mazo. No te preocupes por ello, el mazo sigue siendo igual de bueno que antes. Ah, pasamos turno, tenemos, o sea, esta partida está bastante controlada con todo lo que tenemos. Saca 6 de maná para algo que vamos a contrarrestar. Un troll. No podemos contrarrestarlo. Así que el troll entra. Ni podemos matarlo, porque esto hace solo 3. Dos troles. ¡Guau! ¡Guau! Dos troles es más de lo que me esperaba. Voy a jugar un ladronzor a final del turno. Para empezar a pegar. Voy a sacar otro mana azulito por aquí. Y vamos a dejarle hacer. Podemos bloquear incluso uno de los troles con la tierra, con el refugio enemigo, pero vamos a subirle uno a la mano y el otro se queda y nos pega de 4. E intentaremos ganar la carrera de vidas. Simplemente. Como digo, voy a reducir el daño. Y Sir Pepazo dice, te están troleando. Perdón, ¿qué me están troleando? Siempre me están troleando. Ah, que me está troleando porque lleva muchos troles el rival. Vale, vale. Tienes razón. En ese sentido también me está troleando el rival. Venga, a ver qué juega. Bueno, jugará otra vez el mismo bicho, ¿no? Ya digo que creo que la carrera de vidas va a estar ahí porque nosotros vamos a pegar de 6. Hola, otro Cromlech. Pues no podemos jugar este ladronzuelo. El Cromlech obviamente es 100% counter. No sé si echarle el negar o el golpe altanero. Dudosa decisión. Lo bueno es que no rejuega el troll. Pero nosotros no jugamos tampoco el ladronzuelo, porque no nos queda maná. Oh, tiene el hechizo de luchar, creo. Creo que nos va a matar el ladronzuelo, efectivamente. Podríamos negarlo. Pues mira, ¿y os habéis dado cuenta de que he jugado el golpe altanero? Y he acertado al hacer el golpe altanero. Este se veía venir, también nos viene bien. Esta partida va a estar muy ajustada de vidas, ¿eh? Va a estar muy justita la carrera. Y mira que él solamente tiene un bicho para ir pegando. Vale, saca otra vez 6 de maná. Juega el troll de la espesura antigua. Le quedan 3 más de maná. Voy a contrarrestarlo. Otra vez lo de antes. Si lo contrarresto con esto... Es que hay que contrarrestarlo, yo creo. Podría haberlo profetizado. Ahora que me di cuenta. Lo podría haber profetizado con 2 manás incoloros. No se me ocurrió. Lo podría haber profetizado con 2 manás incoloros y ahora haberlo jugado con un solo maná azul. Venga, va. Actívalo. Alégrame el día. Activa el cieno. Alégrame el día, por favor.
Todos sabíamos que eso iba a pasar. Vale, pues estamos, ya digo, la carrera de vidas, el, o sea, es decir, va pegando de, con un solo bicho de 4 en 4, pero es que aún así, mientras tenga el 5-5 para bloquearnos a las tierras, se nos acabó la guasa. Supongo que lo más inteligente es bloquear al troll con el refugio anónimo, ¿no? Vuelve a sacar 6 de mana directamente. Vamos a ver. Se precipita, yo creo, al hacer eso. No, no. Esta sí que nos hunde. Nos bloquea las voladoras, tiene alcance. Nos ha pillado sin counter en el peor momento. Venga, jugamos el ladronzuelo, matamos ese troll. Que arrolla, por cierto, nos pasa uno igualmente. Y ahora no nos salva ya nada, ¿no? Es, o sea, no tenemos nada contra esto, creo, en este mazo. Guía y set tempo. Escape, conceder. Me parece que es lo que nos toca en esta partida, sí. A ver, si nos robásemos otro ladronzuelo atrevido y le subiésemos a esta serpiente a la mano, no ha sido el caso, tendríamos alguna opción. Este esparcir la esencia nos puede dar un turnito de refresco. Oh, también lleva refugio él. Las monoverdes de nieve y tal no suelen llevar refugio anónimo, no sé por qué, pero yo creo que llevar uno no cuesta nada, uno o dos. Venga, juégame un bicho gordísimo, el más gordo que tengas, que te lo voy a contrarrestar. No es mala esa, ¿eh? Qué lástima, habría sido ahora glorioso tener el ladronzuelo atrevido y subirlo a la mano. Jesús dice, lo que he visto de este mazo es que debía robar más. Hemos robado bastante. No, yo estoy contento, ¿eh? A ver, no vas a ganar todas las partidas. Obviamente. Creo que el mazo se está comportando bien. Razonablemente bien. A lo mejor es un mal pairing, ¿vale? O sea, no lo sabemos porque casi no lo hemos testeado. A lo mejor las monoverdes estas Stompy o monoverdes de comida y tal son tu counter y te ganan siempre y tal. A lo mejor puede ser, ¿no? O quizás no hemos robado bien. Me ha parecido un robo normal. La verdad es que me ha parecido que el mazo ha hecho lo que ha hecho en otras. Creo que la Ice Tempo va bien contra los mazos de... Bueno, lo que hacen las Tempo. Las Tempo va bien contra mazos de control, contra mazos de combo y cosas de ese estilo. Y quizás van peor contra mazos midrange, ¿no? Posiblemente. Sí, un par de ellos sí que caben, de las tierras que atacan, las tierras nevadas en las monoverdes. Lo que pasa es que no suelen llevarlo, porque lleva muchos bichos de triple verde, cuádruple verde incluso, ¿no? Si nos ponemos... Esta mano está bien. Bueno, bien. Alguna tierra más no estaría mal. Oh, si hubiese jugado un bichito. Qué feliz me habría hecho. Vamos a profetizar. Si hubiese jugado un bicho este primer turno, mana bicho, ya, nos haría, ya habríamos hecho aquí un 1x1 con la mordida de helada. En cambio lo hace justo a después. ¡Oh, qué buen robo! ¡Qué buen robo! Lo voy a matar ya, ¿eh? No quiero sustos. No quiero sustos, que esos mazos llevan cosas a veces que no te esperas, ¿no? Coconoto, ¿algún mazo no muy caro para el evento de estándar? Pues tienes la Boros Ciclo. O el mazo de bribones, eso es lo más barato que yo creo podemos encontrarnos en el formato. Voy a robar dos y luego ya mataremos eso. Las dos son buenas en este momento de la partida. Quiero seguir robando tierras, alguna tierra más, así que... El mazo lleva suficiente robo con los contemplar el multiverso y los tifones de tiburones, yo creo. Luego lleva ventaja de cartas con el ladronzuelo, porque es un 2x1, ¿no? Lo veo bastante bien, de ventaja de cartas. Otro enano de las narices. Lo vamos a dejar entrar, que no tenemos ya demasiados counters. Nos queda uno nada más. Y yo qué sé, si me juega... Mi turno. Voy a ciclar esto. Creo que está bien. Robar carta, pones uno vuela en mesa. Está bien.
Ahí está. Este mazo necesita muchas tierras. Me voy a quedar completamente enderezado. Vamos a ver qué es lo que hace él. Tenemos dos counters, o sea, tenemos 5 de mana. Podemos jugar los dos counters a pelo. Si no juega nada... Si no juega nada, es posible que simplemente... Muy buena jugada. Tenía 3 tierras nevadas, ¿vale? Incluyendo el propio refugio. Y para activar el propio refugio, ha tenido que girar el refugio. Buena jugada. Obviamente, en este momento me iba a comer el ataque de 4 del refugio. Y no iba a hacer nada. Me comería 4 y me comería 6, vamos, de este ataque. Robaría 2 cartas al final del turno, supongo. Y ya veríamos qué decisión tomábamos a continuación. Aquí el rival la ha liado. Menos mal que no está en directo. Bueno, lo mismo sí que estaba en directo. No lo sabremos nunca si estaba en directo o no el rival. Pero menos mal que no estaba en directo. Si lo llego a hacer yo... Ya me vienen aquí los CSDs y ese tipo de cosas. Voy a quitar esas cosas de ahí. Vale, esta mano... Todas las manos son jugables en este mazo. Lo que nos va a faltar es el color azul, es el problema. Venga, me la quedará. Vamos a buscar isla con el pasaje leyenda en el primer turno. Segundo turno, lo bueno de salir, wow, salir con este mazo es muy bueno. Profetizar en el segundo turno habiendo salido es genial. Pero, ojo a esto, importante. Este mazo, saliendo el rival, flojea mucho. Flojea mucho porque profetizar en el segundo turno habiendo salido el rival es ir muy por detrás de salida, me parece, me da la sensación. Yo digo que son cosas que hay que ir estudiando, que hay que ir viendo, pero... Y en líneas generales creo que merece la pena profetizar el contemplar el multiverso, que es 2 más 2, 4 igualmente, pero este 2 más 2 te pasas del coste, entonces me da mucha más rabia. Ojo, cobra del loto. Es una Temur con cobra del loto. Y no tenemos nada ahora mismo contra la cobra. Y voy a jugar tierra girada. Lo que no sé si se hubiera estado a la mano. Se lo voy a subir la mano al final del turno. Que saque un poquito de mana extra este turno. No es grave. El problema es el siguiente turno. Que el siguiente turno ya tiene la opción de pasaje. ¡Hala, hala, hala! ¿Dónde vas? Que ya tiene pasaje de leyenda. El siguiente turno, cuarto turno, sería su cuarto turno. Esto mata las dos cobras del loto si robamos tierra. Bueno, tenemos que robar rojo, por cierto. Tendríamos que robar rojo para matar las dos cobras. Cruza dedos, una montañita, por favor. ¡Oh, la montañita, papá! ¡Qué buena! Pagamos 3 vidas. Madre mía, madre mía, madre mía. Best top deck ever. Madre mía, vaya top deck. El mejor top deck de la historia. Venga, doble cobra a casita. Vale, tiene 4 de mana. Si robamos tierra, simulacro, ya tiene 5 de mana. ¿Sabéis lo que pasa? Que tenemos counters a los ultimátums. Ah, qué lástima. Habría estado guapísimo robar tierra y hacer el dragón ya este turno, ¿verdad? Tenemos un problema aquí de mana. Tenemos que robar mana azul. Negar, el negar nos vale contra él. El tifón lo voy a tirar para abajo. Porque aunque es bueno, me gustaría más robar una tierra que el propio tifón. Es que nos hemos quedado atascados de tierras. Va a pasar el turno. No tengo muchas ganas de gastar el negar, pero a lo mejor lo tenemos que gastar. Obviamente el simulacro no lo voy a matar jamás. Se va a quedar para siempre. Esto no exilia, ¿verdad? No, no. Esto solo hace 2 años normales. Buenas tardes, Abrobe. ¿Qué tal? Bienvenido.
No, no hemos tenido suerte robando. Bueno, así, hemos tenido suerte en este robo. Este robo del mana rojo sí que hemos tenido suerte. Quad. ¿Y ahora esto? ¿Una Magda? Esto ya me extraña bastante más. Y un Edro Floral de la Muerte. Venga, va, dame turno ya. Vale, tiene 6 de maná. No me puedo girar para hacer el dragón. Bueno, sí, sí, porque nos da para el negar. Pero no hemos robado la maldita tierra. Llevamos esperándola 1000 años. Joder. Me tengo que quedar enderezado. Joder, la tierra, la quinta tierra se nos está resistiendo. Y hemos robado 2 cartas extras. Bueno, solamente hemos robado 2 cartas extras. Tampoco me voy a flipar. Vale, tiene 3 y 3, 6, por cierto. Lleva el árbol del mundo. Creo que lo voy a contrarrestar. Venga, si me das tierra, podemos hacer el dragón y el negar a la vez. Le quedan solo 2 cartas en mano. Contrarresto esto porque es mucha ventaja. Y nos va pegando... Joder, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Nos va a matar pegando con el simulacro al final. Partida más mala. 6 cartas en mano todo el rato, no podemos jugarlas. Es que voy a tener que matar el Edro Floral. Otro Edro. Le voy a matar un Edro. Y nos mata con los Edros. No quiero que robe carta con el simulacro, ¿eh? Que sé, voy a gastar esto por ralentizarlo un poquito. Venga, dame una tierra, por favor. Ahí está, sí señor, la tierra que necesitábamos. Y nos da para el negar. Solo una carta en mano. Perfecto, vamos a por ello. Si hace ultimátum lo negamos y listo. O si hace Ugin, que te puede tener también un Ugin, ¿no? Porque el dragón hace que los tesoros den el doble de maná. Bueno, dan 2 manás. Ahí estamos. Negar al ultimátum y game over. De hecho, no sé si jugar incluso el segundo dragón. Sí, metemos el segundo dragón, ¿verdad? Y nos da para el se veía venir incluso. Porque tendríamos 2 fichas de tesoro y 2 dragones. Por fin lo que nos ha costado esta partida. Pero ya estáis viendo que yo creo, me da la sensación de que esta partida, o sea, este emparejamiento... Este emparejamiento que estamos viendo ahora mismo, si nos hubiese salido bien la partida sin estar tan atascados de mana, bueno, al final nos hemos vaciado la mano entera, como estáis viendo, pero sin el mega atasco que nos hemos comido, la paliza que le habríamos dado es tremenda, porque es lo que os digo, es que el mazo de... Es que este mazo, el mazo de la Temur Ram, vamos, en general... Bueno, y podría haber llegado a hacer esto, ¿eh? No sé qué deidades lleva. Está guapa la animación del dragoncillo. Yo lo que digo siempre con Magic Arena es que las animaciones molan mucho, pero tienen que hacerlas más grandes. ¿Cuál es la animación más guapa? Bueno, la que más me gusta a mí de todo Magic Arena, mi favorita de todo Magic Arena, es la del el gigante ataviado de reino, del reino, que es el que hace así con la mano cuando hace una herida de Dios, mata a todas las criaturas, ¿no? Entonces, esa animación es chulísima porque ocupa la pantalla entera y eso está guapísimo. Deberían hacerlo con todas, que ocupen la pantalla entera. ¿Sabéis qué otra animación ocupa la pantalla entera y mola mucho? La de Uro, que sale el dios ahí, que aparece desde la parte de arriba y sale soplando, ¿no? Y sale la vegetación. La de Uro también, efectivamente, justo ahí lo estaba diciendo Jesús Bautista, ¿no? La de la polilla ya ni me acuerdo. La polilla cruza volando, ¿no? La pantalla. Animaciones grandes que crucen la pantalla, que se vean grandes. Es que hay algunas animaciones que están guapísimas y las ves que las hacen ahí así, pequeñitas, pequeñitas en medio de la pantalla y casi no se ven, ¿no? La de la serpiente Simic, sí la he visto, que hace así toda la serpiente, ¿no? Como de Dragon Ball, ¿puede ser? O me lo estoy inventando, la nueva sierpe. Creo que la he visto una vez y creo recordar que fue algo así, ¿no? La bestia buscada mola, pero si fuese más grande, molaría más. Bueno, tenemos removal. Vamos a ver qué pasa en esta partida. Le vamos a decir que jugamos rojo y de momento el azul no se lo enseñamos.
negro, verde. Nada, sabemos de qué va el mazo del rival. Vamos a darle turno. Se lo voy a subir a la mano, cierto. Bueno, no sé. Es un mazo de toque mortal, ¿vale? Es un mazo de toque mortal. Y lo de contadores de veneno es algo secundario. Pero te puede ganar con ellos, claro. Se lo subimos a la mano y le matamos el Lurrus. Se lo subo a la mano. Y el Lurrus se lo matamos. Yo creo que incluso con la mordida helada. No, es que es mejor con un gigante. Buscamos segundo mana azul, yo creo, seguramente, nevado. Es que el problema de este mazo es que necesita siempre doble azul y doble rojo. Vale, roba carta, no le da para jugar el fin y juega unas ratas tifoideas. Vale, jugamos tierra de turno. Lo tiene muy mal, ¿no? En esta partida. Creo... Voy a seguir sacando el segundo mana azul. Ya sé que no nos llega para el dragón. No tenemos el segundo mana rojo para el dragón, pero... No juego nada. Podríamos incluso contrarrestar el fin. Pero no lo voy a contrarrestar. Lo voy a matar con la mordida helada, supongo. Vuelve a robar carta con el caballero del pantano pútrido. Eso es ventaja de cartas, ¿eh? Bastante buena ventaja de cartas. Al fin y al cabo, poco a poco a nosotros nos va... Nos va mermando recursos. Supongo que me puedo comer uno de daño, ¿verdad? Me puedo comer uno de daño. Ya jugaremos más adelante algo mejor. No me quiero gastar la chispa en un 1-1. Lo que me da miedo es que pueda proteger a eso. Así que no me voy a girar. Yo pego de 3, él pega de 2. La carrera la vamos a ganar nosotros con los ladronceros atrevidos. O sea, si pega de 2 en 2, no hay problema. Yo pego de 3. La carrera de vidas la ganamos, ya digo, con los ladronzuelos y con el dragón, sobre todo al final. Cuando se alargue un poquito la partida. Vale, viene otro caballero de pantano pútrido, que no me importa. Si lo único que me importa es o Finn o la rata paca. La rata paca es el 1-4 ese que hace drenar vida cuando atacan los bichos con toque mortal. La rata paca sí que me preocupa bastante más. My turn. Tenemos 3 tierras nevadas, ¿verdad? Hay que fijarse bien en eso que la liamos, ¿eh? No sé si meter el segundo ladronzuelo. Sí, lo vamos a meter. Sin subir nada a la mano. Esto mata a 2 de sus bichos de golpe. No puedo hacer el dragón. Creo que es exponerme de... sí, lo hacemos. Es un pelín arriesgado el dragón ahora. Ni lo voy a hacer, me voy a quedar enderezado. Pego de 6 y él pega de 3. Me quedo enderezado, tenemos un counter y tenemos un gigante aplastahuesos. No lo hagas, dice Jesús. Vale, gracias Jesús. Jesús, tú llevas, me has dicho antes que llevas una semana jugando el mazo, ¿no? Que lo tienes muy manejado, muy controlado y que te va muy bien, ¿no? Yo confío en ti. Vaya counter nos hemos tenido que gastar en un fin. Es que nos mata, ¿eh? Prácticamente. Es que Finn es casi letal con 3 bichos de toque mortal en mesa. ¿Qué es la vida sin riesgos? Dice Asunato. Es verdad que en la vida hay que tomar riesgos, pero riesgos medidos. No lo hagáis a lo loco. Ya hemos ganado la partida, por cierto. Somos letales de sobra con el dragón. Yo creo que estos mazos de toque mortal pueden hacer cosas. Pueden hacer cosas y acabarán haciendo cosas. Algún día. Pero me gustan mucho los mazos de toque mortal. Lo que pasa es que han salido todos los chinches pequeñillas, todos los 1-1 y todas las cosillas de esas y le ha faltado un poco más de consistencia. Me está gustando mucho este mazo. Este mazo está siendo el que mejor se está comportando de todos, ¿no? A ver, pero quiero cambiar también algo más de mazo. A ver, hemos jugado esta noche, hemos jugado a la mono verde Stompy, que nos ha ido regular, porque hemos tenido muy mala suerte, yo creo. La mono green food, que me ha parecido muy, muy, muy buena. Realmente nos ha ido muy bien. Hemos jugado una partida o dos con la Boros agro. No me ha gustado mucho, me ha parecido poco... Lo malo de la mono black control
Es que la versión que tengo no es la versión nevada. La versión nevada no la tengo montada. Este mazo es exactamente igual al anterior estándar, ¿vale? Es la mono black de control. Solo único que he metido tres Tergrid. Y Jesús ha elegido que juegue el siguiente mazo arquetipo. Mono black Tergrid. Pues ya está decidido. No, ya no sé, ya no hay más que hablar. Tenemos que jugar la mono black de Tergrid. Pero no es la nevada, ¿vale? No es la versión nevada. Es que no la tengo. No sé si alguien tiene por ahí un enlace a una versión mono black nevada. Es que me gusta mucho la idea de la mono negra nevada. Keimai pide la versión Sacrifice y Discard. Dices Rakdos, ¿no? Como dice Xavier, ¿no? Me imagino. Y Saltimipo lleva 6 partidas seguidas con mono black control. Tranquilo, es que los mazos Rakdos, es que hay muchos días por delante. Hoy ha tocado esto, pero mañana tocará otro. Esta mano no es mala. No es mala, aunque no tengamos mana negro. Lo malo es haberme robado Tergrid, que... Hombre, a ver, la verdad es que Tergrid va muy bien si juegas primero el artefacto y luego la criatura. Jesús dice la Sacrifice. ¿Qué Sacrifice? Ah, dices una mano black Sacrifice con Tergrid. Entonces no tengo ni idea de lo que me hablas. Pásame un enlace. Jesús, pásame un enlace a ese mazo porque no lo conozco. No sé cómo es. Mira, pues es un Aether Tempo. Este mazo es muy counter nuestro. El Aether Tempo debería ganarnos. A la mano black control. Debería. No lo sé porque tampoco lo he jugado mucho, pero debería ganarnos. He parado de la prioridad en el mantenimiento para ver si robamos pantano. Es que es muy importante robar ahora pantano, ¿eh? Pero importantísimo. Incluso tirando un tomo hacia abajo. Espero que sea una tierra. Si es que soy buenísimo. Como lo tenía todo medido. Vuelvo a parar para en el mantenimiento volver a hacer el tomo. Al final vamos a perder toda la ventaja de cartas del tomo. Asunato me pregunta que si el mazo de Doom Jorion con Tergrid es viable. Sí, seguro que sí. O sea, es decir, el mazo Esper Doom o Orth of Doom, lo que sea Doom. Destrucción presagiada con Jorion. Meterle Tergrid a ese mazo. Lo veo bien, lo veo guay. O sea, va a ir bien, seguro. O sea, no metas 4 Tergrid, ¿no? Pero una o dos Tergrid en ese mazo van a encajar, yo creo. Conrad Ayora dice que últimamente le falla mucho el tomo cuando lo va a hacer antes de robar. Es que si no lo paras 10 años antes, no se para. Venga, cuarta tierra. Cuarta tierra para hacer simulacro solemne y ya hemos arrancado. Yo creo que nos lo va a contrarrestar, ¿no? Este atasco... A ver... Jesús, dime, ¿lo estás...? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha hecho? Ah, me ha tirado un gigante. Bueno, Jesús Bautista, buenas noches, gracias por haber estado. ¡Wow! ¡Eh! Ah, que no tenemos doble negro. Ahí va, no tenemos doble negro. Y yo aquí diciendo, ¿qué pasa? Ni para la prioridad. Ahí está, sabía que iba a robar tierra. Pues... tenemos un problema. ¡Oh, qué buena pregunta! Equalizer hace una pregunta muy buena en el chat y es... si Tergrid la tienes de commander, de comandante, ¿la puedes jugar de cualquiera de las dos maneras? Yo diría que sí. Lo más probable es que se pueda. Mira, y dice con Radiadora que sí que puedes, así que confirmo. Mira, es una cuestión que no me había planteado porque no soy jugador de Brawl, ni de Commander, ni esas cosas. Pero en principio iba a decir que sí, porque, por ejemplo, con la habilidad de Cascada se puede jugar Valky, por ejemplo, con cualquiera de las dos caras, por ejemplo. Dice, te la he dejado por susurro. Vale, 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 ya la tengo. Este es el mazo Mono Black Sacrifice, o no sé qué, que ha dicho Jesús. O Tergrid Sacrifice, a ver. Es mono black, ¿no? Ah, perfecto. Pues un mazo nuevo para probar. Espero que no me falten cartas. Que no lleve muchas de la nueva colección. Bueno, lo modifico y ya está. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Dónde estamos? ¿Qué ha pasado? Ah, vale. Bueno, tenemos un bloqueo. Bueno, creo que es un mal pain, ¿eh? Creo que la Aether Tempo tiene que ganar a Mono Black Control y aparte que nos hemos quedado atascados al principio y se está notando.
Voy a robar carta con el tomo, ¿eh? Y eso que hemos ganado 4 vidas de la Fuente Radiante y otras 4 vidas del tomo, ¿eh? 8 vidas, poco se habla de eso. Tierra Gigada. Y aún así la voy a querer. Voy a pasar turno como disimulando, a ver si se gira al final del turno y puedo tirar el Jinete Homicida. Bueno, o sea, nos lo va a contrarrestar, ¿vale? El Jinete Homicida. Nos lo va a contrarrestar, pero bueno. Le hacemos objetivo y ya pone la ficha de tesoro. Automáticamente, en cuanto le haces objetivo. Nos mata el simulacro, robamos carta. ¡Oh! No tiene counter. Vale, vale. O sea, que haya entrado el Jinete Homicida significa que él no tiene counter. Vale, vale. ¿Sabéis qué? Si no tiene counter, un... Puede tener también ladronzuelo atrevido. Iba a decir un Ugin puede ser muy bueno, pero nah, nos lo puede subir a la mano y esas cosas, ¿no? ¿Veis? Ahí está el ladronzuelo. No debería jugarlo así contra nosotros, precisamente por los que comentaba de... tema Ugin. Vale, otra tierra más. Llegamos a 7 tierras. Yo creo que podemos hacer simulacro más Jinete Homicida. Uy, también tiene 2 tierras de estas. Madre mía, nos ha ganado ya. Solo con el ataque que tiene ya. 4 y 4, 8 y 3, 11. Nos deja en 3 y nos mata con el ladronzuelo. Ah, bueno, ganamos 2 vidas, por tanto no nos mata con el ladronzuelo. Ah, bueno, podemos romperle una de la tierra con la que ataca con el campo de ruina, ahora que lo pienso. Y sin embargo no lo voy a hacer, este turno no, porque vamos a hacer simulacro más Jinete Homicida. A ver si podemos aguantar un turno más. A lo mejor la partida se acaba este turno, ¿vale? Si me mata cualquiera de los 2 bloqueadores hemos perdido, pero bueno. SDK Felgran, ¿qué tal? Bienvenido, Felgran. Buenas noches. Y Toby1, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches también. ¿Cómo estamos? Bueno, muchas gracias a todos los que estáis ahí. Ah, pues ya hemos perdido. He sido muy optimista, quizás. Buena partida. Y vamos a jugar el mazo de Jesu. Mono Black Sacrifice. ¿Este mazo de dónde ha salido? Tergrid. De Jesu. Lo juego en Ranked. Vamos a verlo primero y luego decido si lo juego en Ranked. Tampoco importa mucho, estamos en Platino 3, no hay nada que perder tampoco, ¿no? Podemos perder un par de partidas o 3 seguidas que... O sea, me da igual empezar de cero estando tan abajo, ¿no? Vamos a ver. ¿Cómo que Javi SR? ¿Qué dices tú? Vale, ahí está. Sacterg, la vamos a llamar. A ver cuántas cartas me faltan de este mazo, que miedo me da. Sé valiente, dice Royal Orleans. A ver, ¿qué cartas me faltan? Me faltan 21 pantanos. Vale, creo que pantanos tengo. Solo hay que cambiarlos. A ver, unos pantanos bonitos. Como estos. No lleva tierras nevadas, entonces no es la versión nevada. Vamos a poner unas fundas acordes al mazo. El dios negro este, Erebos. Y ponemos a Tergrid, ¿no? La imagen del mazo. Ahí está. Vale, vamos a ver. ¿Qué tiene esto? Tergrid. Siempre que un oponente sacrifique un permanente que no sea ficha o descarte una carta, puedes poner esa carta de tu cementerio en el campo. Es que mola muchísimo. Es que la carta es salvaje. Es una locura. Lleva las 4, claro, lógicamente. Con esto... Con todo, con todo. Con todo, me mola muchísimo. Y 4 coacciones además. Voy a cambiar las coacciones para que sean las 4 iguales. Ahí está. Me encanta. 4 coacciones, 3 set del jefe de sangre. Remova al masivo, lleva el veredicto de las sombras. Que no mata a Rankel. Vale, me encanta el listado. 24 tierras. No sé si quizás una o dos tierras más, 25, 26 le irían bien, ¿eh? Vamos a ver qué tal va con 24. Vamos a rankear con él. Estándar clasificatorio, Sacrifice Tergrid. Que la ha canjeado Jesu, la carta de Streamloots que tengo que jugar con este mazo. Me apetece mucho jugarlo. Riven Uber, buenas noches, bienvenido. No, Enzos, no me metas más mazos. Lo juego porque Jesu ha gastado una carta de Streamloots, si no, no lo jugaría. Esta mano es Mulligan de una sola tierra. Es justo lo que decía, que... A ver...
es ser ventajista también, ¿eh? Decir que la mano era mala, o sea, el mazo es malo porque he dicho que 24 son pocas. 24 son suficientes para que te salgan 3 de mano normalmente. Hemos tenido mala suerte en el primer robo y ha salido una tierra, lo cual es raro. Jugamos contra François. No podemos permitir que un francés nos gane. Sería inadmisible. No vamos a permitir que este bicho empiece a poner tokens. Y seguro que ahora va a jugar otro bicho que podemos matar. Salvo que juegue el 3-1. El 3-1 indestructible. Ese nos fastidiaría un poquito más, pero lo podemos exiliar más adelante. Justo. Zas en toda la boca. Podéis hacer la carta de Zas en toda la boca ahora, ¿eh? Esto era. Menos X, donde X es la cantidad de cartas en tu cementerio. Vale. O sea, con esta Liliana podríamos matar el filo consagrado o esperar 2 turnos y hacer esto y exiliar todo. ¡Zas en toda la boca! Ahí está, sirve pazo. ¡Zas en toda la boca! ¡Qué velocidad! ¡Zas en toda la boca! Bueno, si sale así de lento y sin criatura, pues se la hemos liado. Aquí ya ha perdido prácticamente. Esta Liliana le mata. ¡Zas en toda la boca! Eso también. ¡Zas en toda la boca! ¡Ey, Manuel Capela! Buenas. ¡Zas en toda la boca! Manuel Capela, bienvenido. Hacía tiempo que no te veía por aquí. Hay muchos jugadores que se nota que son nuevos en Magic y cuando les haces menos X a un bicho, descartan carta para hacerlo indestructible. Y claro, ya tal. Pues como indestructible no tiene nada que ver, se mueren igualmente. Y nos va a regalar un 4-4 ahora. ¿Qué hacemos? ¿La Tergrid ya? Es que mola muchísimo. Nah, me voy a esperar un turno más. Para la Tergrid. Ya sé que Tergrid es buena cuando luego tiras un removal, pero es que creo que dejarle vivo el fantasma de la ruina con la espada de los reinos es bastante mala idea. Te empieza a combar con el fantasma y la espada. Ahí está el combate, ¿no? Esta también es buena. Y equipa. Es un 4-3. Vuela vigilancia. Y de la mano, que le quitamos la última carta. ¡Ey! Una ofensiva de Kavira. ¡Qué bien! Esa ha sido muy buena también. Supongo que atacar no va a atacar, ¿verdad? Esto cuesta 7, por cierto. No podemos jugarlo. Podríamos empezar a atacar incluso con los yermos. Voy a jugar la Tergrid. O sea, es un mazo de Tergrid. Vamos a jugar la Tergrid. Ahora mismo el fantasma de la ruina no hace nada. Y estamos a una tierra de hacer esto, ¿eh? Y limpiar la mesa. Esto exilia. Y esto es cuando muere. La espada devuelve la criatura cuando muere la criatura, pero al exiliarla no vuelve. Esto tiene amenaza también, además no lo puede bloquear fácilmente. Puedo poner tokens 1-1 y bloquearnos al 4-4. Creo que también ve. Es que tiene vigilancia, espérate, claro. Fuera vigilancia, nos va a bloquear también. Vale, no he hecho nada. Siete de mana. Voy a hacer esto y voy a robar antes de hacer nada. Por si robamos un removal o algo. O un quitacartas o algo, no sé. Vamos a robar. Venga, dame un quitacartas. Una coacción. No, coacción no nos valdría posiblemente. Un acontecimiento de extinción a impar. No nos vale tampoco. Pues seguimos atacando. ¿Sabes lo que le falla a este mazo? Que lleva muchos hechizos de exiliar cuando lo que quieres es que el oponente sacrifique. Vale, ahora mismo el acontecimiento de extinción que sí podemos pagar. Exiliaría costes impares y tiene el fantasma. Si juega los dos bichos para matarnos el tomo es un cebo, ¿vale? Para el fantasma. Hacemos acontecimiento de extinción a impar y es que nos lo llevamos todo por delante. Va a ser el mejor acontecimiento de la historia. Well played. Ahora es cuando el rival se rinde. O no, si es muy valiente, a lo mejor no se rinde. Se viene Woodstock, fiesta de la espuma total. Well played, GG.
Hay más hechizos de sacrificar. Yo, a ver, no sé si el mazo es competitivo, no le he dado ninguna vuelta ni nada, o sea, no lo he pensado mucho, pero me ha gustado. Joder, me ha gustado Tergrit. Lo que pasa es que Tergrit entra en el quinto turno. En el quinto turno, generalmente, los hechizos de descartar ya los jugaste previamente, ¿no? Y hechizos de sacrificar permanentes lleva pocos. Claro, la propia Tergrit, la parte de artefacto, insta a ello. ¡Ey, Jesús! Me recuerda que gana de forma brillante, muchas gracias. Pero claro, sacrifique un permanente, lo que le falta. Sí, lleva 4 en der el alma, es cierto. No hay nada más. Es que a lo mejor no hay más cosas. Triunfo de Liliana, como dice Reliquet. Pues Triunfo de Liliana, llevando Lilianas, parece bastante lógico. ¿Cómo en el triunfo que sacrifica una criatura o dos si tienes Liliana, verdad? ¿No se llama así? ¿Cómo se llama el triunfo de Liliana? ¿Liberación de Farika? Hay un hechizo negro... Ah, que no está en estándar. Ese es el problema. That's the problem, man. Que no está en estándar. Si ponemos histórico... Ahí está el triunfo de Liliana. Es que no está en estándar. Es the War of the Spark, como dice el sabio Kutku. Nunca mejor dicho. Es lo de sabio que enseguida se ha dado cuenta, se ha acordado que es de la Guerra de la Chispa. Claro, es una carta que no está en estándar. Iría perfecta, ¿no? Pero sí, sí que la de Farika, ¿no? Habéis dicho, la de Farika también hace sacrificar. Uy, por cierto, una cosa. Liberación de Farika. Es buena, además. Sacrifica artefacto de encantamiento y es instantáneo. Podría ir guay, ¿no? Estaba pensando en el... Trueque en sangre nuevo, el Bartering Blood. Sabéis que hay un conjuro, creo que es infrecuente, de Kaldheim, que cuesta 5. No me acuerdo del nombre, que hace sacrificar dos criaturas. No es este. ¿No cuesta 5? No es infrecuente, a lo mejor. A lo mejor es común. No creo que sea común, no. Ah, que no tengo copias. Es que no tengo ninguno todavía, vale. Es que es... es... ¿no? ¿Por qué no sale? Kaldheim, conjuro. ¿Es instantáneo? Es instantáneo. Es instantáneo. Estaba buscando un conjuro. Es que este tipo de hechizos no suelen ser instantáneos, suelen ser conjuros. Había dado por hecho que era conjuro. Lo que pasa es que te mata la propia Tergrit. Pero claro, ojo, aunque te mate la propia Tergrit, la habilidad de Tergrit se dispara y las dos criaturas que él sacrifique el rival te las quedas. Sombra de Tergrit, a ver. Madre mía. Reiniciar. No tengo copias de Sombra de Tergrit, creo. Todavía. Pues yo qué sé. Venga, va. Vamos a jugar una partida más. Estaba ahí volviendo loco, teorizando, pana. ¡Hey, Irvin! Muy buenas noches. Me alegro mucho de verte. Te echaba de menos. Digo, joder, Irvin no está últimamente mucho en el directo. Hoy tampoco. Me alegro mucho que hayas podido pasarte. Me imagino que tendrás mucho trabajo, muchas responsabilidades. No te preocupes. Lo que hago es alegrarme mucho de que estés por aquí con nosotros. Y buenas, los magios también, bienvenido. El mazo está bien, ¿eh? Me gusta que exista la posibilidad de que este mazo sea viable. Lo que no sé... Lo malo es que contra control... Dice Bigfoot que está discutiendo con un amigo qué pasaría con dos Tergrit en mesa. Dos Tergrit quiere decir del rival. O sea, uno del rival y otro tuyo, ¿no? Uno de cada, claro. Sería gracioso. Pues, sería muy gracioso. Arras dice, Domingo, prueba el Splash de Blanco o Splash Mardu para usar Mythos of Nithroi. Wow. Me lo apunto. Me lo apunto y lo intento, ¿vale? Lo intentaré montar. Pero hoy ya no, hoy ya no. Ya es muy... Este hay que matarlo, por supuesto. Antes de que nos humille. ¿Qué ha sacado? Ha sacado una sed del jefe de sangre, por cierto. Lo cual nos fastidia porque es una monorreda agresiva, parece. Y nos habría venido bien tenerlo. Vale, la buena noticia es que ese Anax lo podemos matar. Con la pesadilla del Elspeth. Y luego le quitamos la filoascua de la mano con la propia pesadilla del Elspeth. Vale, si robamos tierra... Vamos a ver si robamos tierra para empezar. A ver si robamos un par de tierras. Obviamente necesitamos robar un par de tierras. Eso es algo que es... Verdicto es muy bueno contra la mono red agro. Pero no puedo esperarme dos turnos a matar un Anax porque el Anax te mata antes, ¿no? Irvin dice que sí, que mucho trabajo en casa. Bueno, pues ánimo.
que se acabe pronto y puedas volver a estar aquí con nosotros. A tope. A tope de power, a tope de energía. Y Jesús dice, el desarrollo de este mazo en Historic con Confiscar. Confiscar pensamientos, lógicamente, es una carta que le va a ir muy bien. Y está... no es mala la idea, la verdad, porque es cierto que en Histórico hay muchas... Tierra, por favor. Hay muchas más opciones que hacen muchas cartas negras muy buenas que no tenemos en estándar, obviamente, ¿no? Dice Keimai, el drenar la mente de Zendikar. ¿Cuál es el drenar la mente? El de descartar dos cartas. Puede ser, ¿no? Que cuesta tres. Que es de... Sí, el descartar dos cartas y drenar vida de uno, sí. Supongo que le vamos a quitar el choque, le dejamos las dos tierras en mano. No hemos robado tierra, ¿no? ¿Hasta qué punto quiero seguir? Me da miedo que robe un bicho bueno y que no lo podamos matar con Ender el Alma. Voy a hacer trapeseada del Spez. Que sabes que esta trapeseada del Spez le matas un 1-1, que no es mucha cosa, pero le vamos a quitar otro de los estruendos aplastacráneos de la mano, porque solo puede jugar uno. Y a ver si robamos tierra. Si perdemos esta partida va a ser por atasco de maná. Pero la verdad es que la sensación de control absoluto de la partida me la está dando, ¿vale? Tenemos siempre anticriaturas, quitacartas, la propia Liliana. ¿15 vidas es un colchón regular? Vale, se ha dejado estas dos en mano. ¡Joder, madre mía! Otra vez nos robamos tierra. La buena noticia... es que al menos esta vez sí le vamos a hacer sacrificar el caballero. De frente roca. Pero estamos expuestos. Si él juega una criatura peligrosa de verdad y no robásemos tierra... Se ha robado... No, no sabemos lo que ha robado aún. Otra... Madre mía. Vamos con el tomo, ¿eh? El tomo... El adivinar está guay. Voy a parar la prioridad de mi mantenimiento. El adivinar está bien y además da 4 vidas a largo plazo, ¿no? Así que... Es cierto, como dice Jesús, Tervit da muchísimo poder a los mazos Sacrifice. Pero ojo, que es cuando Sacrifice el oponente, ¿vale? Siempre que un oponente sacrifique. Esto, ojo, que funciona con cartas como pasaje de leyenda. Si el oponente juega un pasaje de leyenda para buscar tierra, el pasaje de leyenda lo quedas tú. Eso es una gozada, por ejemplo, ese tipo de cosas. Vamos a jugar el tomo. Y bueno, a rezar, que no nos mate. Supongo que la última carta de la mano es otra tierra. El oponente ha robado tierras. Todas las que no me he robado yo se las está robando él. Me está gustando mucho este mazo de todas maneras, ¿eh, Jesús? O sea, que gracias por habérmelo pasado. Hoy me has forzado a jugar varios mazos, pero me han gustado mucho. Estoy muy contento. Con Croxas sí funciona bastante bien porque le haces descartar carta de la mano. Y te la quedas tú. O sea, sí que con rojo tiene que ir bien también, eso es cierto. Venga, ya otra carta que nos tira. Voy a parar a pedir el mantenimiento otra vez. Para asegurarme la tierra, por favor. No me lo puedo creer. Y no venía a tierra, ¿eh? No puede ser. Es que... ¿En qué turno estamos? ¿Cuántas cartas he robado? ¿Cuántas cartas he adivinado y no sale la tierra? Y Jesús dice... Tu guardia pretrana siempre luchando. ¡Au, au, au! Muchas gracias, Jesús. Eso es el apoyo que más cuenta, realmente. El apoyo ese de echarme una manilla con esos detalles y hacer que el directo vaya fluido, los temas del chat, ese tipo de cosas, las cosas sencillas. Porque al final la organización del canal y ese tipo de cosas ya son cosa más mía, porque son decisiones más personales, ¿no? Sobre las cosas que hago y que no hago, ¿no? De todas maneras, no me lo puedo creer. Creo que día a día al final voy demostrando que las decisiones que voy tomando son buenas, porque ves que, sabéis una cosa muy importante, ¿no? Este viernes... Por ejemplo, esto es un ejemplo, ¿vale? Este viernes tenemos un eventazo
que sorteamos 4 cajas de Caldeim. Se han sorteado dos cajas de Caldeim estos días. Sorteamos 6 cajas en total de Caldeim y cartas firmadas por los músicos que presentaron cartas de Caldeim. O sea, una cosa loquísima, loquísima. La última carta de la mano no creo que sea nada bueno. Voy a hacer esto para robar. Robar que yo una carta, a ver si robamos otra tierra. Supongo que es una tierra lo que tiene en mano. Que este viernes tenemos un eventazo, o sea, que voy de evento en evento y estoy preparando otra cosa muy gorda, que ya lo sabe Alex, que se lo comenté, no sé si a Jesús se lo he comentado, creo que sí, también te algo te comenté, ¿no? Para este fin de febrero, pero no sé si va a salir, o sea, estoy trabajando en cosas, y el mes pasado estuve en la portada de Twitch, eso no es casualidad, y lo de Cristinín en diciembre, y cada mes al final pues vamos haciendo alguna cosita más, alguna cosa así importante, y el canal va creciendo, y cada vez hay más followers, cada vez hay más suscriptores en Twitch, más suscriptores en YouTube. Ah, la otra tigra se ha robado, no me lo puedo creer. Hombre, también, ya digo, que nosotros tampoco es que hayamos robado bien. No te dije nada de final de febrero, Jesús, pero a lo mejor porque no te dije la fecha. Pero sí te dije algo gordo que estaba intentando mover, me parece. Buenas, Tonzu, ¿qué tal? Bienvenido. Y Jesús, le habías puesto el farol en mesa. Ah, no, yo quiero Tergrit. No quería el farol, porque de 3 en 3 vidas íbamos a tardar un montón de turnos en matarle. Yo quiero Tergrit. Tergrit pega de 4 en 4 y además hace cosas. Dice Royal Snipers, domingo, cuando la gente se queme del grindeo del WoW, se vendrán todos aquí, como hice yo. A ver, ¿en serio crees esa frase? Yo no me la creo, ¿eh? Más que nada porque el WoW, ¿cuántos años tiene ya? ¿10 o 15? Hey, Freak Virus, gracias por el follow, bienvenido. Y cuando se cansan del WoW, te sacan el WoW Classic. Y cuando se cansan del WoW Classic, les sacan una nueva expansión del WoW. Y el WoW es una cosa que no tiene fin, que no se acaba nunca. Y si dejase el WoW a esa gente, no creo que Magic sea el juego objetivo, ¿no? De ese tipo de jugador, de ese tipo de persona. Magic tiene que hacer un cambio importante en la filosofía. Como suele decir, un borrón y cuenta nueva. Empezar de cero. De alguna manera. No sé cómo. Pues es muy difícil decirlo, claro. Pero tienen que inventarse alguna cosa. Sí, el gran MacG. Sí, sí, recomiendo la página de MTG Golfis para mazos. Recomiendo más cartas como MTG Arena Top, que es española. Recomiendo también aetherhub.com, que está en inglés, pero también está muy bien. Y MTG Arena Zone. ¿Vale? MTG Arena Top y MTG Arena Zone. La Top es la española. Pero sí, MTG Golfis también está bien, tiene un surtido muy amplio. Lo que pasa es que yo a veces cuando he recurrido a mazos de Magic Arena, como que se enfoca menos en Magic Arena. Y las otras que he comentado se enfocan más en Magic Arena. Pero bueno, te vas a encontrar buenos mazos en MTG Golfis, sin duda. Y en mi canal, o sea, en YouTube todos los días subo mazos jugables, competitivos y tal. Y aquí en Twitch igual, si pones exclamación mazo o debajo de este vídeo hay un enlace que pone mazos, también lo vas a ver. Dex creo que pone, concretamente. ¿Qué opinas del mazo de Orzhov con Ángeles y Vito? Lo que he comentado hace un rato, que no creo que sea un mazo extremadamente competitivo, pero que está divertido y que jugarlo quiero, claro. Vale, vamos a robar cartas. De hecho, voy a robar antes de hacer nada. Y le va a hacer sacrificar la criatura porque nos la quedamos nosotros, al menos por verlo una vez. Antes de que se rinda el rival. Keimai dice, una jugada muy, muy buena que no se me había ocurrido. Dice, puedes jugar Fisgar en el abismo, que es la carta de robar medio mazo, ¿no? Para que el oponente se descarte un montón de cartas y luego te las quedas tú con Terry las que se descarte. Me parece bastante buena. Esto va en el orden de primero se descarta y luego se roba, ¿verdad? Sacrifico el arranque. Si yo lo que quiero es quedarme el gigante. Sí, sí, dámelo. Yo quería robarle una criatura al rival. Me daba igual perder la arranque con tal de quedarme uno de sus bichos. Quería hacer la jugada. Es que si no, al final... El problema de Tergrit es ese. Entra muy tarde. Si Tergrit fuese por 1, un 1-1, sería la mejor carta de la historia. Pero como es una criatura que cuesta 5 de maná, llega mucho después de lo que la necesitas realmente, ¿no? Ese es el problema.
cuando la juegas ya después de eso ya casi no le vas a hacer sacrificar nada o casi no le vas a hacer descartar nada porque no le queda mano. Es el problema de Terribit, que no le va a quedar mano. Ahora hemos robado, claro, muchas tierras, lógicamente. Le voy a matar el gigante aplastahuesos ese con la Liliana. Y pegamos, ¿no? Sería baneada. No, no, lógicamente es una carta que no puede existir. No sé cuántas cartas tengo en el cementerio, tengo 6, vale. Al final esta Liliana, ¿os acordáis de lo mala que pensábamos que era? Y al final algo de juego ha visto, no mucho, pero se ha visto algo en la Rakdos midrange de estándar. Y ahora, mira, en algún mazo en mono negro de control también se ve un poquito. Algo de juego ha visto, pero cuando salió pensamos que era la peor. Era malísima, vamos, no la peor, pero bastante mala, ¿no? Bastante poco jugable, ¿no? Y al final ha tenido un juego muy residual, pero algo de juego ha tenido. Bueno, parece que nuestro rival está haciéndonos perder un poquito el tiempo, no sé muy bien por qué. Pero está haciéndonos perder bastante el tiempo. Oye, Jesús, tú que estás por ahí y lo tienes todo controlado, dime, ¿esta noche alguien más del Team Magic Block hace directo después de mí? Es que veo que nadie empieza todavía el directo. Y tenía curiosidad sobre ello. Y como estás tú ahí y eres mi mano derecha ahora mismo, mi mano derecha absoluta, sé que lo vas a tener controlado. Creo que no, dice Jesús. Vale, vale. Lo digo porque le vamos a hacer ahora, no os vayáis ninguno. Por favor, quedaos todos. Estamos 320 espectadores ahora mismo en el directo, ¿vale? Me haréis un favor enorme si os quedáis y le hacemos una raid de 320 personas al canal oficial de Magic, porque no es tontería esto, ¿eh? El canal oficial de Magic en español está ahora mismo en español, ¿vale? No es un canal de Magic español, no. Es el canal oficial de Magic the Gathering, que normalmente emite solamente en inglés, que hace una excepción y un día a la semana emiten en español. Entonces yo creo que estaría guay que os quedaseis todos al directo, os pasaseis al canal de Magic en español, al canal de Magic que están ahora en español, me haríais un gran favor a mí y le haríamos un gran favor, yo creo, a la comunidad hispana. A mí un gran favor por quedar bien con Wizards y con Wizards en habla hispana. Entonces yo creo que estaría bastante bien. Vamos a hacer esa raid. Nos vamos a pasar al canal oficial de Magic, que están en español, como digo. Además, la chica que lo hace es majísima, lo hace súper bien. Me cae súper bien, bueno, le cae súper bien a todo el mundo porque es majísima, es un encanto, y vamos a hacer ese pedazo de raid y terminamos aquí ya el directo. Bueno, creo que me lo he pasado genial y encima hemos ganado partidas, muchísimas partidas, hasta donde hemos subido casi hasta platino 2, en una sola noche hemos subido de platino 4 a platino 2 entero, los dos escalones enteros, y estoy muy muy contento, y estoy muy contento por la cantidad de suscripciones, la cantidad de donaciones de bits, los cofres de Streamloops, el apoyo, el buen rollo que estamos aquí siempre en el canal, y lo bien que lo pasamos siempre. Pone 0 espectadores listos para realizar una raid. No sé por qué, espero que sea un error. Bueno, muchísimas gracias a todos por haber estado y mañana nos vemos, vamos a seguir mañana a ver si conseguimos llegar a diamante mañana. Gracias y hasta luego.